Ahí puedes ver cuánta gente hay conectada para eso, ¿no? 17. ¿17? Sí, pues. Si preguntan cosas, puedes responder. Puede que aparezca un mensaje acá a la derecha. No, pero parece que no. Si sí, alguien habla o dice algo, al final quizás pueden hacer preguntas. De la Cátedra Permanente de Teoría Revolucionaria, organizada por el Grupo Estudios Marxistas y por la librería Proyección. Hoy día vamos a tener a Pablo Pérez hablando sobre estructura y conflicto de clases en el Chile neoliberal, o en el régimen chileno neoliberal. Esta instancia es una iniciativa de la librería y del Grupo Estudios que ya hemos estado trabajando en conjunto desde hace un tiempo, con el taller que está haciendo el Grupo Estudio Marxista sobre el Capital, pero hasta ahora no habíamos organizado la actividad en conjunto. Por lo tanto, para nosotros es por supuesto un honor, un orgullo y un placer trabajar con los compañeros del Grupo Estudio Marxista en una actividad como esta, que vemos con muy buenos ojos como una primera aproximación a una discusión, a un debate público de política revolucionaria desde una perspectiva histórica y teórica que nos permita de una vez por todas acercar las posiciones entre, me gustaría creer, lo mejor del anarquismo y lo mejor del marxismo. Eso está por verse, pero al menos esa es la intención. Nosotros entendemos que tiene sentido hoy hablar de un espacio permanente de teoría revolucionaria, porque consideramos que el lugar de la teoría es fundamental en el trabajo de los revolucionarios y las revolucionarias. Entendemos que la teoría es profundamente útil para esclarecer nuestras prácticas, para establecer un marco analítico que nos permita comprender la realidad y, por lo tanto, introducirnos prácticamente o en la acción en ese contexto de manera adecuada y no estar disparando para cualquier lado sin una perspectiva consistente. Entonces entendemos que la teoría es estrictamente necesaria y en ese sentido no solo criticamos en la práctica organizando este tipo de hechos, sino que también denunciamos las posturas antiintelectuales que creen que se puede hacer una práctica sin teoría, que hay algo así como una práctica posible, sin un pensamiento, sin una idea o sin conceptos que articulan esa práctica que le dan sentido. Pero creemos sin duda que la teoría tiene que ser una teoría que se vincule a la realidad social, más que a la realidad de los individuos. El problema de la teoría no es un problema de la mente de las personas, es un problema de la realidad social en la que vivimos y que experimentamos colectivamente. Y en ese sentido, creemos que hacer teoría revolucionaria hoy día es más necesario que nunca. Hoy día, cuando una buena parte de la izquierda está empezando a pensar de manera más firme su rearticulación, la rearticulación de la izquierda, digo, la rearticulación del movimiento popular, que tiene que ser la base de esa rearticulación de la izquierda, y que nos vemos enfrentados en el contexto electoral a debates bizantinos algunos y otros muy interesantes en términos estratégicos, y que creemos que este espacio puede contribuir a ese debate, a esa discusión y a ese encuentro fraterno entre compañeros y compañeras.
Entonces, los dejo invitados para que vengan a las próximas sesiones, que son, van a ser cada un mes, desde aquí hasta enero. El próximo año estamos preparando ya la segunda temporada, y seguramente va a empezar en marzo o abril, y que ojalá pueda durar el resto del año. Pero los dejo invitados a que participen en este espacio, que nosotros lo entendemos como un espacio de formación y al mismo tiempo como un espacio de debate o de profundización. O sea, este es un lugar que está abierto para todo el público, pero que tiene la intención clara de profundizar en algunos temas que sentimos y que hemos considerado y que vemos como necesarios para los debates políticos y estratégicos de la izquierda revolucionaria. Compañero del GEM va a ser también. Buenas tardes también a todas y a todos. Soy Gabriel Riva y voy a decir un par de cositas en nombre del grupo de estudios marxistas. No lo hemos conversado, los ingredientes tampoco saben qué voy a decir, pero no importa, lo voy a decir. Como decía Pablo, también es un gusto para nosotros trabajar con Librería Proyección. Ya hace un buen tiempo tenemos una alianza, compartimos militantes, ya tenemos espacios de formación conjunta y conspiración conjunta. Y entonces ha sido como una experiencia súper rica. Estuvimos en el aniversario de Proyección, entonces también hay esta intimidad. Y esto ya cae de madura, que estemos haciendo cosas juntos era algo bastante obvio y es provechoso para ambas organizaciones. Complementando un poco lo que decía Pablo, nosotros en el GEM hace un buen rato hemos tratado de discutir o instalar o tratar de orientar un poco quizás nuestras actividades a tratar de hacernos parte de los debates propios de la izquierda revolucionaria, ¿ya? Quizás un poco como objetivo de mediano plazo, entendiendo, y esto ya es un poco quizás carril mío, que la izquierda después del 2011 atraviesa una importante crisis estratégica, ¿ya? Es decir, en algún momento el movimiento de masas presenta escenarios objetivos a los cuales la izquierda tiene muy pocas herramientas con las cuales enfrentar. Rápidamente nos damos cuenta que los espacios institucionales son terriblemente herméticos y comenzamos a entrar en conflicto. Salimos de una movilización histórica con muy pocos triunfos, pero por lo menos sabíamos que algo había cambiado y que la vara nos había subido ya hacia un nivel bastante alto, y estamos tratando de enfrentar ese proceso. Enfrentar esa situación implica, obviamente, que la izquierda tiene que dejar de pensar su política de lo puramente ideológico y comenzar a pensarlo desde la realidad. Y eso es un problema porque las herramientas que disponemos para poder pensar la realidad, y ahí la importancia de la teoría, eran terriblemente limitadas y eran muy estrechas también. Y hasta la fecha lo son, ¿ya? La izquierda adolece de una importante caracterización de su situación nacional e internacional. La izquierda, a consecuencia de eso, adolece de la posibilidad de visualizar tendencias o conflictos entre las clases o interclases que le permitan pensar táctica o una política con ciertos enfoques, con ciertas proyecciones. ¿Ya? La izquierda adolece también de una forma de pensarse como organización, es decir, adolece de una teoría de partido también. La izquierda también adolece de una forma realista o consistente de pensar la disputa por el poder, ¿ya? Entonces, claramente, si nos miramos a nosotros mismos y somos mínimamente críticos y honestos, nos damos cuenta que nos falta mucho por avanzar, ¿ya? Nosotros, sin querer ser muy grandilocuentes, obviamente entendemos que no le podemos dar la respuesta a todo el mundo, pero lo que sí podemos hacer, como GEM y como librería, es generar un espacio donde esos debates, esos problemas se evidencien, aparezcan y se asimilen, o sean asimilados por el activo militante que tiene una preocupación seria por transformar el mundo y no solamente andar jugando a la política pequeña. Entonces, en ese ámbito, considerando incluso aún más, como también decía Pablo, que actualmente el escenario está terriblemente cruzado por la discusión electoral, considerando que hay amplios sectores de la izquierda que están agrupándose en torno a un candidato que es Marcel Clot, incluso sectores del movimiento libertario que están adhiriéndose a ese tipo de táctica, comienza a parecer que efectivamente esta idea de que hay una crisis estratégica es más evidente, ¿ya?
porque hay un salto sin un diagnóstico, sin una teoría fuerte, sin una organización consistente que permita enfrentar esos escenarios, hay un salto mortal, en mi opinión, a no solamente una táctica, sino hay una especie de proceso de transformismo respecto de cómo entender el proceso revolucionario en Chile o cuáles son las herramientas o las perspectivas que deberían constituir a la izquierda revolucionaria. Entonces el debate es complejo, ¿ya? Por lo tanto, la necesidad de abrirlo es más urgente aún, ¿ya? De entrada, a pesar de que no estoy de acuerdo con esa implementación táctica, de entrada lo que se trata no es de estar de acuerdo o no, sino de que obviamente generar los espacios donde esos debates se puedan dar. Y donde también hay un espacio que permita generar herramientas para poder resolver esos problemas. Por lo tanto, una cátedra como esta, si bien para algunos así bien izquierdistas y bien así como de la cosa de base, les puede parecer una ridiculez, una pérdida de tiempo, se vuelve terriblemente actual si uno comprende más o menos cuáles son los debates que hay que empezar a enfrentar. Por lo tanto, esto es terriblemente coherente y pertinente respecto a las cosas que estamos enfrentando. Ya de ahí el interés de hacerlo, ¿cierto? No es que tengamos mucho tiempo libre y no sabemos qué hacer, y no, la verdad es que el tiempo no nos sobra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿de qué se trata en el fondo? Se trata de lograr tener algo así como la serenidad y la consistencia como teórica y política para no caer en el error de tener pan hoy para pasar hambre mañana, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que la ansiedad, la falta de claridad o la torpeza o la falta de paciencia nos lleva a decisiones que en última instancia hagan naufragar un proyecto político revolucionario que se ha ido construyendo hace ya por lo menos una década, ¿ya? Que le falta mucho para avanzar, que le falta mucha consistencia, que le falta muchos diagnósticos por hacer, pero que en su apuro, que es muy probable que tenga rendimientos inmediatos. Eso es innegable, porque la política práctica o la política sin proyección, no me refiero a la ley, pues eso, logra réditos muy rápidos, ¿ya? Pero el problema no es la victoria inmediata, el problema revolucionario es la victoria final, ¿ya? Es ganar, no es como ganar un pedacito, es como derrotar al enemigo, entonces nuestro objetivo es más largo. Por eso digo que hay que tener el ojo de comenzar a pensar la política no para tener pan solamente hoy, sino no tener hambre mañana, ¿ya? Eso es, compañero. A continuación, bueno, paréntesis, en ese plano, la necesidad de tener una teoría de clase o avanzar una caracterización de clase social en Chile es un piso básico para poder pensar política revolucionaria, algo. Ya, por eso lo importante de la cátedra del compañero y porque también es la primera. ¿Ya? Así que ahora le damos el paso al compañero. ¿Lo vas a presentar? Bueno, compañero Pablo Pérez es un amigo de la familia, podríamos decir, es un amigo de proyección desde el comienzo, ha estado con nosotros, hemos hecho cosas juntos, en el 2011 también, este mismo tema lo transformamos en un curso que organizamos con el Centro de Estudios Sociales y Políticos en 6 o 7 sesiones, o sea, los que no estuvieron se perdieron esto mismo, pero en 7 sesiones, que fue una maravilla, y... Pablo es sociólogo de la Universidad de Chile, tiene un magíster en sociología en la Universidad Católica y ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de California en San Diego. Por suerte lo tuvimos por un par de meses aquí en Santiago de vuelta, pero ya se nos va y ahí tuvimos que, lo estamos exprimiendo en los últimos días para que nos entregue su aporte. Pablo ha trabajado principalmente el tema de clase social y desigualdad en Chile y por lo tanto tiene, creo yo, una mirada privilegiada sobre este tema, porque ha podido como trabajarlo en profundidad, no solo a nivel teórico, sino también en cómo se desarrolla en la práctica el problema de la desigualdad de clase en Chile. Me dejo con el compañero. Ah. Bueno, muchas gracias a las compañeras de proyección y a las compañeras del Grupo de Estudios Marxistas por la invitación. Y lo primero que quiero saber es, yo no sé cuánto tiempo tenemos como pensaba para poder hablar y para poder discutir. Son las 7:30. ¿Cuánto tenemos? ¿Una hora? ¿Una hora en total? O sea, tenemos hasta las 9, que es la hora en la que cierra, pero si la gente quiere seguir estando acá. Bueno,
como el nombre lo dice, mi presentación trata o tratará de explicar un poco, de ahondar en el tema de la, bueno, la lucha de clases en Chile y cómo entenderlo, fundamentalmente cómo entender la lucha de clases en la sociedad chilena contemporánea. Para eso lo que voy a hacer es tratar de dividir en tres puntos fundamentales mi presentación. El primero, en la primera parte de la presentación voy a intentar explicar el fondo en qué se entiende, o qué entiendo yo, al menos por clase social y por conflicto de clases, de modo de tener, digamos, un lenguaje común sobre el cual sustentar la discusión posterior. En segundo lugar, voy a hablar sobre cómo pueden entender el conflicto de clases en la actualidad a partir de una caracterización muy breve de la sociedad neoliberal y del régimen neoliberal fundamentalmente en Chile. Y en tercer lugar, quiero más que nada discutir ciertos, comillas, desafíos para entender la lucha de clases en Chile. Y fundamentalmente esos desafíos apuntan a entender ciertos problemas que yo veo que existen en muchas, no sé si organizaciones, pero en muchas posturas de la izquierda en relación a cómo entender el conflicto de clases y cómo entender la lucha de clases en la actualidad. Antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis muy pequeño y quiero enfatizar que esta presentación está fundamentalmente orientada a personas que no tienen mayor conocimiento, digamos, teórico sobre los conceptos de clase, de lucha de clase. Así que las personas que de algún modo saben un poco más o que tienen un bagaje conceptual más elaborado al respecto, bueno, les pido que, no sé, que se paren y se vayan. No, mentira. Pero les pido sí que puedan aportar desde su perspectiva, o que puedan de algún modo aportar, o que tal vez tengan un poco de paciencia en relación a los conceptos que van a ser, que voy a discutir al principio, que son más bien conceptos básicos, por decirlo así. Bueno, para comenzar con el tema del conflicto de clase, o para comenzar a entender qué es lo que es la lucha de clase, yo creo que es central partir por el personaje histórico que puso este tema en el eje de la discusión, en el eje del análisis de la sociedad. Y este personaje obviamente es Marx. ¿Por qué yo creo que Marx es tan importante para entender el concepto de clase? Porque Marx fue, de hecho está documentado, fue el primer, digamos, analista de la sociedad, el primer teórico y político, que puso la idea de clase social como centro de análisis para entender tanto la desigualdad social como el conflicto político. El principal anclaje conceptual de Marx, efectivamente, es entender cómo el capitalismo genera desigualdad de clase y al mismo tiempo cómo esa desigualdad de clase es central o funciona como motor para entender el conflicto político y el cambio histórico. De ahí viene la idea fundamental de que la lucha de clase es el motor de la historia. Ahora, ¿cómo se sustenta, digamos, teóricamente este análisis de la sociedad a partir de una idea de clase social? Yo creo que el anclaje conceptual central detrás de esta idea de clase se encuentra fundamentalmente en el análisis materialista que Marx hace de la sociedad. Yo no sé si alguno de ustedes que tenga más conocimiento al respecto podría decir o pudiera compartir. Acá estoy intentando ser como didáctico, entonces estoy intentando hacer participar a la gente, pero eso es tan aburrido. Entonces yo no sé si hay gente que sabe, por ejemplo, qué es lo que se entiende o qué entendemos comúnmente por análisis materialista de la sociedad. Obviamente los de acá no pueden participar, la idea es que participe la gente que está ahí. No sé si alguien tiene alguna idea. No sean tímidos, igual es que se paren estas cosas. Nadie sabe. Bueno, yo lo explico. Bueno, nadie sabe. Bueno, fundamentalmente la idea de análisis materialista de la sociedad se sustenta en la idea planteada no solo por Marx, sino que por muchos otros materialistas del siglo XIX. Se basa en la idea de que en el fondo lo que determina el desarrollo y el cambio de la sociedad son las relaciones materiales entre los individuos. Es decir, fundamentalmente la manera en cómo la sociedad organiza la producción y la satisfacción de necesidades humanas. Ese es como, digamos, el sustento, no sé si es etimológico, pero el sustento que está detrás del concepto de materialismo. El materialismo fundamentalmente entonces esta idea de que para entender la sociedad lo que hay que hacer es entender la manera en cómo la sociedad satisface sus necesidades y por lo tanto cómo la sociedad, o los individuos dentro de la sociedad, organizan la producción. Y acá surge la idea de clase directamente. Porque el análisis que hace Marx al respecto es que efectivamente la manera en cómo se organiza la producción en la sociedad va generando al mismo tiempo una división en la sociedad y particularmente una división entre clases sociales. Porque dice Marx, en la medida en que en la sociedad existe propiedad privada, existe al mismo tiempo, existen agentes o existen individuos que tienen cierta o tienen una particular relación con la propiedad privada y por lo tanto con la manera en cómo la sociedad organiza la producción.
y por lo tanto cómo se produce, digamos, riqueza, y por riqueza me refiero por cómo se produce alimentos, por decirlo así, alimentos, bienestar material, en torno a una organización de la producción basada en la existencia de propiedad privada. Esta idea, o esta idea de análisis materialista de la sociedad, supone, según Marx, una doble tarea. En primer lugar, supone analizar la manera en cómo la sociedad organiza la producción, por ejemplo, analizar cómo se distribuye la propiedad privada en una sociedad, cómo la economía, por decirlo así, la economía capitalista, por ejemplo, se basa en la existencia de apropiación del trabajo ajeno y apropiación de productos derivados de la existencia de propiedad privada. Y en segundo lugar, el análisis materialista de la sociedad supone analizar los conflictos entre clases que surgen en torno a la producción. Y acá viene el anclaje directo entre el concepto de propiedad privada, por decirlo así, y clase social. Porque como ya muchos de ustedes deben saber, la base analítica del concepto de clase en Marx es la relación que tienen los sujetos con los medios de producción. En otras palabras, lo que va a decir Marx es que la clase social de los individuos, de cada uno de nosotros, está determinada por la posición que nosotros tengamos en las relaciones de producción, si queremos decirlo así en sentido bastante amplio, en la economía, y particularmente la relación que tiene cada individuo con los medios de producción. Y acá surgen las dos clases, digamos, centrales de la análisis de Marx: la burguesía y el proletariado. La burguesía, naturalmente, es la clase dominante, dice Marx, pero es dominante en la medida en que controla el poder, comillas, poder económico, y ese poder, y en la medida en que ese poder económico está dado por el control de los medios de producción. La burguesía vendría siendo lo que hoy día se llama el empresariado, y es la clase, fundamentalmente la clase que controla los medios de producción, que controla, por decirlo así, la industria. En contraposición a la burguesía, dice Marx, se encuentra naturalmente el proletariado. ¿Y alguien sabe la definición, digamos, más simple de proletariado o de proletario en el lenguaje de Marx? Que produce hijos. ¿Ah? Produce problemas. Ya. Y, bueno, ligando el tema de la producción, ¿alguien más tiene, siguiendo la idea de quien produce algo, alguien sabe qué es lo que es? O, complementándose, ¿alguien sabe qué entendía Marx por proletariado? ¿Que vende su trabajo? ¿Ah? ¿Que vende su trabajo? Claro, es alguien que produce entonces, que vende su trabajo. ¿Y por qué, dice Marx, o diría Marx, el proletario vende su trabajo? Porque no posee los medios materiales de producción. Exactamente, porque no tiene los medios de producción. Entonces, al no tener los medios de producción, el proletario, por decirlo así, está obligado a vender su fuerza de trabajo, que es el único medio de producción que tiene los que no controlan, por decirlo así, las materias primas o la maquinaria. Entonces, el proletario, en el siglo XIX, se entiende fundamentalmente como cualquier individuo que vende su fuerza de trabajo o que no tiene ningún medio más de producción y por lo tanto que está obligado a vender la fuerza de trabajo. Acá surge, en torno a esta idea de vender la fuerza de trabajo, surge un concepto central en la teoría de clase de Marx y en la teoría de clase en general de los revolucionarios, que es el concepto de explotación. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de clase fundamentalmente da cuenta de una relación de explotación o una relación de apropiación económica que se entiende como, por un lado, la venta de trabajo por parte del proletario y, por otro lado, la apropiación del trabajo por parte del burgués. La explotación, en este caso, vendría siendo entonces la apropiación de trabajo ajeno. El ejemplo prototípico, no sé, de Marx, que habla de una levita con un lienzo que se puede aplicar a cualquier materia, digamos, materia producida por el ser humano, apunta, por ejemplo, a que en el fondo, para producir esta botella o para producir esta mesa, el burgués posee los medios de producción, posee, por ejemplo, la madera necesaria para producir la mesa. El burgués posee los clavos, posee el martillo, que son los medios de trabajo. Pero quien da vida, por decirlo así, a la mesa es el proletario, porque el proletario es quien une esos medios de producción y le agrega trabajo humano, y por lo tanto le agrega valor a las cosas. La mesa, por decirlo así, a lo que apunta Marx, es que el trabajo humano y está encarnado en los productos que nosotros vemos en la sociedad. O sea, en el fondo, la mesa fundamentalmente es trabajo humano. Y es trabajo humano porque los medios de producción por sí mismos no pueden producir elementos, no pueden producir cosas. Entonces la idea de la explotación apunta fundamentalmente a que este trabajo humano es apropiado por el dueño de los medios de producción. En palabras simples, esto es lo que dice Evaristo, para mí lo ha dicho todo. Después de Marx viene Evaristo, el cantante le voy a récord. Y lo que dice Evaristo cuando, en la canción de Gloria de Cristiano, cuando dice: hiciste nuestras casas al lado de tu fábrica y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eso es explotación, fundamentalmente. Porque el hecho de que exista explotación
se expresa en el hecho de que el proletario, el proletariado como clase, tenga que acceder a los productos que él mismo produce a través del mercado, a través de la compra de productos. Y en este contexto, el concepto, por ejemplo, de autogestión, yo creo que es un concepto central para entender cómo se puede organizar una sociedad sin clase, porque fundamentalmente a lo que apunta la autogestión es a la reconciliación directa entre los trabajadores y el producto de su producción. El sistema de autogestión a lo que apunta es a que existe la posibilidad de organizar la producción en donde este vínculo entre el trabajador y su producto no esté mediado por el mercado, por decirlo así, sino que sea un vínculo directo. Es decir, la clase trabajadora produzca lo que sea, produzca, por ejemplo, mesa, y pueda consumir al mismo tiempo. En la medida en que es la clase trabajadora como clase, como creador colectivo, la que genera los bienes materiales. Ahora hay que hacer un alcance con este tipo de análisis. Porque comúnmente se plantea que el análisis de Marx es un análisis de clase fundamentalmente bipolar o biclasista, en la medida en que da cuenta de la existencia de dos grandes clases sociales, la burguesía y el proletariado. Yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que en Chile, por ejemplo, o en América Latina, o en el mundo en general, existen solo dos clases sociales? No sé si, por ejemplo, ¿cuántas clases existen, si yo les pregunto? Bueno, entonces, ¿por qué creen que Marx estuvo preocupado de analizar solo la burguesía del proletariado? Estaba analizando la tradición europea del siglo XIX. Claro. Y en el siglo XIX, pregunto, ¿existían solo burgueses y proletarios? No, esa era una reflexión fundamental. Claro. Eso es importante porque la idea de burguesía y proletariado muchas veces se ha intentado desacreditar como la teoría de Marx, apuntando que su análisis no daba cuenta de lo que pasaba empíricamente. Pero él, bueno, no fue alguien tonto, y él estaba consciente de que en el fondo empíricamente existen más de dos clases. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, sus escritos más como histórico concreto, como el 18 de marzo de Luis Bonaparte, la guerra civil en Francia, y la lucha de clases, la revolución y contra la revolución en Alemania, él da cuenta de muchas clases sociales. Él habla de la burguesía, el proletariado, el artesanado, la pequeña burguesía, incluso el grupo del proletariado. Pero él dice, estas clases, y muchas de esas clases, son clases, digamos, por ejemplo, él dice que el artesanado es una clase que está en vías de extinción, porque es un resabio del modo de producción anterior, y según él, el artesano, entendiendo artesanado como este el sujeto que produce con sus propios medios de producción, por ejemplo, el zapatero, que es dueño del martillo, el dueño de los clavos, y hace el zapato, o arregla el zapato, él dice, esa clase está en vías de extinción. Los artesanos en algún momento van a llegar a ser proletarios y van a ser empujados, en la medida en que se desarrolla el proletarismo, van a ser empujados al proletariado. O sea, el análisis, como digamos, biclasista de Marx, es básicamente un análisis que apunta a entender la contradicción fundamental del capitalismo y un análisis que apunta a entender el desarrollo y la potencial, digamos, destrucción del capitalismo. Sí. Consulta, anotación. O sea, igual el término proletariado, yo creo que igual falta otro aspecto del término de la producción de hijos, ya que igual el proletariado viene de su palabra origen prole, que como sí. Los hijos. Y creo que se hace o se define la clase proletariada en base a que al momento de tener una prole, esa también va a ser mano trabajadora de obra para, digamos, mantener la familia. Claro. Los niños en ese entonces empezaron a trabajar ya a los 8 años. Sí. Sí, bueno, tú tienes razón en ese sentido, el concepto también de prole da cuenta de eso, da cuenta de cómo, digamos, se reproduce la estructura de clase a través de las generaciones, considerando que también, digamos, la idea de movilidad social es fundamentalmente una idea, digamos, de la economía, de la sociología burguesa, que no da cuenta, digamos, de cómo se estructura, cómo se reproduce la estructura de clase a través de las generaciones. Ahora, una pregunta central, siguiendo esta idea de que en el fondo la burguesía y el proletariado son las clases centrales de la sociedad, es preguntarse, por ejemplo, ¿qué pasa con el resto de las clases? En este contexto, Marx, como ya dije, trata de entender el desarrollo del capitalismo como fundamentalmente como un proceso de agudización de contradicciones en donde, según él, la estructura de clase iba a tender a ser bipolar, iba a tender a ser distribuida o a estar definida por la existencia de burguesía y proletario. Y en ese contexto, la pequeña burguesía, por ejemplo, o lo que ahora se llama como autoempleados, que son personas que manejan los medios de producción y trabajan ellos mismos, esa clase, diría Marx, está en vías de extinción y está en vías de engrosar las filas del proletariado. Esto es algo que quiero enfatizar porque precisamente eso es lo que no pasó a lo largo del siglo
del siglo XX. Marx tendió a pensar que, por ejemplo, la clase media era una clase nuevamente en extinción y que la estructura de la clase iba a tender a polarizarse. Eso no pasó, y en América Latina, en Chile fundamentalmente, tampoco ha pasado. Y después puede hablar de ese tema, pero en el fondo quiero dejar planteada esa pregunta. Ahora, un punto central para entender por qué la desigualdad de clase, más allá de esta, como de este detalle económico, es central para entender el conflicto de clase, está dado por el concepto de conciencia de clase, planteado por Marx. ¿Alguien sabe qué es lo que entendía Marx, o qué es lo que se entiende comúnmente por conciencia de clase? Por ejemplo, cuando se dice, ese obrero es como consciente, es un obrero consciente. ¿A qué se refiere uno por conciencia de clase? Que sabe dónde está posicionado. Claro. Que pertenece a esa clase. Ya. Se siente leal a una base económica, una clase económica. Claro. Claro, en el fondo eso es fundamental. En el fondo es el reconocimiento que tienen los individuos de su posición de clase. En el fondo es el reconocimiento que hace un obrero, un trabajador, de su condición de trabajador. Y al mismo tiempo, yo agregaría, el reconocimiento de una clase opuesta a los intereses de la clase trabajadora. Y esto, yo creo que es central para entender por qué la clase es, desde esta perspectiva, un agente, digamos, de cambio social. Porque para Marx, las clases, como tal, existen en la esfera, digamos, económica, pero también existen como fuerzas sociales o como agentes sociales. Y esta idea de que las clases existen como agentes sociales está dada porque las clases, en cierto momento, va a decir Marx, toman conciencia de sus intereses de clase, toman conciencia de su enemigo en común, toman conciencia de quién es su enemigo y toman conciencia de la necesidad de organizarse para luchar contra ese enemigo de clase. Va a decir Marx, por ejemplo, en La miseria de la filosofía, que es un libro que fue escrito, creo que en 1847, el compañero nos dijo acá me da de corregir, y fue un libro escrito fundamentalmente para criticar a Proudhon, un libro que yo creo que injustamente en muchos de sus pasajes critica a Proudhon, pero más allá de eso, lo interesante de ese libro es que al final de ese libro, Marx plantea digamos, explícitamente esta idea de ser una clase para sí. Dice Marx que en medida que se desarrolla el capitalismo, la clase trabajadora va a tender a aglutinarse en fábricas, por decirlo así, y en pasos físicos, que van a hacer al que el obrero se reconozca como parte de una clase en común. Y dice Marx, esta clase, que es una clase para sí, o sea, que es una clase en sí, que es una clase en donde los obreros se reconocen el uno al otro como iguales, pasa a ser una clase para sí cuando los obreros se dan cuenta de que su enemigo común es el burgués, y cuando se dan cuenta de que para derrotar al burgués y para conseguir los intereses comunes de clase trabajadora, es necesario organizarse políticamente. Por eso va a decir Marx que toda lucha de clase es una lucha política de clase. ¿Por qué planteo esto? Porque en este escrito de Marx, por ejemplo, está dada de algún modo una lectura bastante mecanicista de cómo se entendía, por ejemplo, la conciencia de clase. El puro desarrollo del capitalismo era el que iba a conducir a que la clase trabajadora fuera consciente de sus intereses. Y eso no fue tan así. En la medida en que fue el propio desarrollo, digamos, económico del capitalismo no condujo necesariamente a la concientización de la clase trabajadora en pos de un objetivo final. Por ejemplo, en pos de derrotar al capitalismo como régimen de opresión y explotación. Y en este contexto creo que es interesante rescatar lo planteado por Lenin. Yo no soy leninista, así que no me interesa defender lo bueno y lo malo de Lenin, pero creo que en este punto Lenin tenía razón, porque Lenin lo que planteaba es que esta idea de conciencia de clase tiene que ser entendida no como el resultado mecánico del desarrollo, digamos, del desarrollo capitalista. Lenin va a decir que la conciencia de clase no surge espontáneamente de las personas. La respuesta que él da es una respuesta bastante cuestionable a esta interrogante. Él dice, la conciencia de clase solo surge a través de la imposición. No de la imposición, porque los leninistas se van a enojar. Pero surge, por decirlo así, a partir de la importación de la conciencia de clase por parte de una vanguardia revolucionaria, de una vanguardia de un partido político, diría él, que es quien tiene, digamos, el desarrollo intelectual más elaborado y quien sabe cuáles van a ser los objetivos históricos o los objetivos a largo plazo de la clase trabajadora. Más allá de esto, lo que yo pienso que es interesante y que hay que rescatar, fondo, es que hay que entender que la conciencia de clase no surge necesariamente de modo espontáneo a medida que las contradicciones económicas se agudizan. Y no surge, yo creo, no porque la clase trabajadora o los miembros de la clase trabajadora sean, digamos, los idiotas y no se dan cuenta de que alguien los explota, sino porque en la sociedad capitalista existen, digamos, armas ideológicas
que limitan el surgimiento espontáneo de la conciencia de clase trabajadora. Por ejemplo, en el capitalismo contemporáneo existe, digamos, una ideología de clase media que enfatiza, que lo enfatiza todo, de que todos somos de clase media. Entonces, en ese contexto yo creo que es necesario rescatar esta idea de que la conciencia de clase no surge necesariamente de modo espontáneo en los contextos de conflicto o en los contextos de agudización de las contradicciones económicas. Ahora, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Yo quería llegar a una cuestión pequeña que, o sea, según, o sea, en realidad si te puedes referir a eso, que yo lo que tenía entendido es que la conciencia de clase sí puede surgir como por el desarrollo del capitalismo y que creo que así ha sucedido, pero que lo que plantea Lenin es que el proyecto político es lo que se inserta en la clase como desde una vanguardia o algo del estilo. Porque, o sea, la conciencia de clase, lo que plantea Lenin es que va a llevar como a un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, que va a ser como por demanda de economicistas, por demandas salariales, por demandas. Es el tema. Pero que el proyecto político es una cuestión, claro, que se acuña como desde afuera. Que el proletariado no va a construir el socialismo teóricamente y después implementarlo. Claro, que de hecho tú respondiste la. Bueno, tu comentario es interesante porque precisamente lo que dice Lenin es que el desarrollo económico o los tiempos de agudización de crisis económica, por ejemplo, solo van a apuntar al establecimiento de una conciencia, lo que él llama sindicalista, o una conciencia economicista. El problema, dice Lenin, que esa conciencia de clase no es conciencia de clase de los intereses históricos del proletariado. Es una conciencia, por ejemplo, que apunta al aumento de salario. Es una conciencia que apunta, por ejemplo, a que el patrón que está en la fábrica controlando el trabajo es nuestro enemigo. Pero no es una conciencia que apunte a la necesidad de transformación histórica o a la superación del capitalismo. Y en ese sentido es una conciencia, y lo que él llama economicista, una conciencia como limitada y reducida al espacio económico. Pero claro, tú tienes razón. Lo que yo diría es que en el fondo, la teoría de la conciencia de clase de Lenin no apunta necesariamente a que el proyecto político va a ser, propuesto por la vanguardia. Lo que él dice que también es que la conciencia de los intereses históricos del proletariado tiene que ser derivado de una relación política. Yo creo que igual eso del proyecto político propuesto por una vanguardia igual es cuestionable, porque lo que yo veo como de lo que está ocurriendo ahora está empezando a surgir un proyecto político a partir de la emergencia de los distintos movimientos sociales, que en algún momento hay que generar o provocar la unión acerca de un discurso común, que eso va a ser el discurso político sobre el cual hay que trabajar. Pero eso no es vanguardia, es la misma crisis que se está provocando en la gente. O sea, por ejemplo, el tema del agua. O sea, la misma gente se está dando cuenta que le falta el agua allá en Petosca, por ejemplo. Entonces, igual es lo que... Por eso yo creo que lo cuestionable respecto a la rama leninista. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el concepto de vanguardia es absolutamente cuestionable. Yo no creo, al menos en la idea de vanguardia tal cual plantea Lenin. No creo en eso. Pero lo que sí creo es que estos procesos de concientización derivados por contradicciones como estructurales no necesariamente constituyen la base para una conciencia de los intereses históricos o de la necesidad de cambiar el sistema. Porque lo que está pasando con el agua o con cualquier tipo de movimiento social, alguien podría decir, bueno, viene un gobierno medianamente progresista, soluciona el problema dando medidas parche, que es como lo que pasaba antes con el movimiento estudiantil en los 90. Había protesta, bueno, el gobierno ofrecía, no sé, rebaja de arancel en 2% y aumento de becas y aumento del Chile solidario, listo, se paraba la movilización. Y en el fondo había, digamos, proceso de concientización, pero no existía, bueno, no, pues si existía ahora, pero no existía esta idea de conciencia de que la lucha no es solo a corto plazo, sino que también es una lucha por la transformación histórica. Yo creo que eso es lo rescatable de Lenin. Entender que en el fondo los periodos de crisis automáticamente no gatillan la conciencia para entender la necesidad de un cambio social de largo plazo. Eso es lo único, digamos, rescatable. La pregunta ¿es una vanguardia o un partido político que viene, digamos, desde afuera a proponer el camino a seguir, la solución a sus problemas? Yo creo que no. De ello yo concuerdo contigo. Bueno, ¿por qué de algún modo me diste rodeo o traté de explicar lo que se entiende por clase, por conflicto de clase, por conciencia de clase? Es porque creo que estos conceptos son centrales para entender la lucha de clase en la actualidad y para entender cómo se estructura el conflicto de clase. Y acabo de comenzar con el segundo punto que tengo como entabla, que es cómo entender el conflicto de clases hoy en día. Bueno, como ustedes saben,
el país archi conocido. Actualmente Chile se presenta como, digamos, el país más desarrollado en términos de, del proyecto neoliberal, y como el país en donde el neoliberalismo caló de modo más profundo. Ahora, para entender el neoliberalismo como un proyecto de clase y como un proyecto llevado a cabo por la clase dominante, hay que entender, yo creo, ciertas características que se dieron hasta 1973 en Chile, que de algún modo sirven como contrapunto a lo que pasa en la actualidad. Y lo planteo fundamentalmente porque ahora que se muestran con el plan del golpe de Estado, es común ver programas de televisión o documentales en donde se muestra, por decirlo así, la lucha de clase muy vívida, y donde se muestra el calor de la lucha de clase a la luz de ocupación de fábricas y cosas por el estilo. Y muchas veces ocurre que ese panorama que tenemos, que nosotros vemos, por ejemplo, en la batalla de Chile, probablemente no se asemeja a lo que nosotros estaremos viendo ahora en un proceso de agudización de contradicciones. Y no se asemeja, no porque no exista conflicto de clase, sino porque la estructura de la clase ha cambiado. Han pasado 40 años, y algo ha pasado, y ha pasado mucha agua bajo el puente, sobre todo en términos del, digamos, del soporte estructural que da origen a las clases, fundamentalmente el tipo de régimen económico en el cual estamos viviendo. Y para eso creo que es bueno, para entender cómo ha cambiado este régimen y cómo ha cambiado la estructura de clase, creo que es necesario dar ciertas luces de modo muy general respecto a lo que fue el periodo previo al neoliberalismo. Bueno, yo creo que acá hay más de algún estudiante de historia, de sociología. ¿Alguien acá estudió historia o sociología? No sé si... Bueno, ustedes supongo que han tomado cursos como de historia social de Chile o historia social de América Latina. Y esto es típico de los cursos de historia social de Chile o América Latina. Y siempre se intenta hablar, por ejemplo, que antes de la llegada o de la imposición del neoliberalismo existía un modelo de régimen económico o un modelo de desarrollo llamado modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. La base de ese régimen, bueno, no sé si ustedes lo quieren explicar, así, de menos muy general. A mí me da lata explicarlo. Explíquelo. Para de a tus compañeros. Que en realidad, más que nada, tiene que ver con reemplazar lo que es de la mano del Estado, al menos lo que es el caso chileno, entender que se da un proceso de modernización de la economía que tiene como un régimen más bien feudal, hasta lo que es como las pequeñas explosiones que se dan en los años 20, hasta lo que vendría a ser marcado en Chile como el gobierno de Pedro I. Reserva, con también lo que son las consecuencias del terremoto del año 39, y que vendría a ser como una imposición paulatina de lo que es la producción nacional industrial, de forma que se reemplaza el producto económico que se trae desde afuera para poder tener una economía que tiene ciertos niveles de autosustentabilidad, igual sin superar como esta situación de dependencia con respecto de los grandes capitales extranjeros que vienen al menos a Chile, y teniendo en cuenta como el rol modernizador del Estado más que de una burguesía industrial clásica, como podría detallarlo más. Claro. Lo dijiste todo. Bueno, voy a intentar tomar como el guante en el fondo y plantear que, claro, como dice el compañero acá, la idea de este modelo de desarrollo de industrialización sustitutiva de importaciones, ahora lo que apunta centralmente, bueno, que en Chile se ve entre la década de los 30 y 1973, poco después porque cambió todo, pero esta idea de un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones es, como su nombre lo dice, un modelo de desarrollo que apuntaba fundamentalmente a generar la industrialización de los países más subdesarrollados, por ejemplo de Chile, a partir de una fuerte intervención del Estado en la economía. Y planteo esto porque este proyecto, digamos, de desarrollo económico de Chile y de la región también, generó una estructura de clase bastante particular, que no es la misma que nosotros podemos observar hoy en día. En este modelo de desarrollo, que era un modelo de desarrollo económico, como su nombre lo dice, industrializador, lo que se trataba era, por un lado, generar un Estado fuerte, que con fuerte intervención en la economía; por otro lado, generar un fuerte desarrollo de la industria nacional, de la industria, me refiero, de la industria manufacturera, por decirlo así, y también generar, un Estado de algún modo estuviera preocupado de establecer políticas redistributivas, no a toda la población, sino que a cierto nivel de la población. En este contexto, por ejemplo, creció, de hecho, en este contexto de industrialización sustitutiva de importaciones, es fundamentalmente el contexto en donde creció la clase trabajadora chilena y donde crecieron las organizaciones de clase más importantes en Chile.
En este contexto, de hecho, se generó, por ejemplo, una clase obrera industrial, y esto es importante, industrial, que estaba aglutinada, por ejemplo, en grandes centros urbanos con altísimo poder de desarrollo industrial, y una clase obrera industrial que incluso gozó de niveles de vida bastante, no altos, pero digamos bastante buenos en comparación con lo que hoy día. Al mismo tiempo, se generó en este contexto de proyecto modernizador de industrialización, un sustitutivo de importaciones, se generó una burguesía nacional, o una clase, digamos, empresarial nacional, que era fuerte, pero que dependía mucho del Estado, dependía mucho, por ejemplo, de la ayuda estatal para generar, sus proyectos económicos. De aquí viene la idea planteada por André Wunderfrank, de que en América Latina no existía una burguesía como tal, como una burguesía europea, sino que existía una lumpenburguesía, porque era una burguesía incapaz, de algún modo, de llevar el proyecto modernizador capitalista por su propia cuenta. Esta burguesía nacional dependía, por ejemplo, mucho de créditos del Estado y dependía mucho de la capacidad que el Estado tuviera para, por ejemplo, proteger la industria nacional. Dependía también de los militares en el sentido de la represión. Eso no ha pasado siempre, claro. Pero en términos económicos dependía fundamentalmente del apoyo estatal. Por ejemplo, no es casualidad que en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, como le decía el compañero, se creara la Corfo, que era la corporación de fomento. Era la corporación del Estado encargada de fomentar la industria nacional. Bueno, planteo esto porque en este contexto, digamos, de desarrollo industrial nacional, surgió una burguesía nacional, una burguesía claramente identificable, surgió también una clase obrera industrial fuerte, poderosa, con sindicatos fuertes, y con partidos políticos que de algún modo representaban en la esfera política los intereses de clase, de la clase trabajadora. Al mismo tiempo surgió una clase, digamos, clase media, representada, por ejemplo, por empleados públicos que gozaban, por ejemplo, de educación pública. Una educación pública garantizada por el Estado. El prototipo, la imagen prototípica del tipo de clase media, del empleado que trabaja en el Estado, que estudió en la Universidad de Chile, cosas por el estilo. Bueno, toda esta estructura de clase, definida fundamentalmente por el desarrollo de la industria nacional, es lo que colapsó con la llegada de la dictadura. Con la llegada de la dictadura, se impuso un régimen neoliberal que pasa que fundamentalmente es un régimen que, digamos, propuso, o impuso más bien, el retiro del Estado de la economía y la apertura de los mercados a propiedades internacionales. Con la llegada de este régimen neoliberal, pasaron varias transformaciones que son como dignas de mencionar para entender cómo se estructura la lucha de clases hoy en día. En primer lugar, se destruyeron las organizaciones de clase trabajadora y los partidos políticos a través de la represión. Eso es cuanto más conocido. En segundo lugar, se reestructuró el rol del Estado en la economía. El Estado, digamos, se liberalizó y se retiró de la economía. El Estado, por decirlo así, ya no estuvo preocupado de fomentar la industria nacional, como se hacía antes. Y al mismo tiempo el Estado ya no se preocupó de tener, digamos, un rol redistributivo en la sociedad. O sea, el Estado ya no se preocupó, por ejemplo, de entregar beneficios a ciertos sectores de la clase media, de la clase trabajadora, sino que, por el contrario, el Estado adquirió un rol básicamente subsidiario, que es lo que tenemos hasta hoy en día. ¿Alguien sabe qué es lo que se entiende por rol subsidiario del Estado? Que es, digamos, el mecanismo de distribución de, comillas, beneficios por parte del Estado en la actualidad. Bueno, está consagrado en el primer artículo de la Constitución, que entiende como grupo intermedio la sociedad, que reciben un subsidio en desmedro de ciertas incapacidades que puedan tener estos grupos intermedios. Claro. Por ejemplo, ¿tiene algún ejemplo concreto de eso? Un círculo de una corporación que tiene intereses corporativos, o sea, sería en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si una institución estudiantil tiene problemas estudiantiles internos, el Estado se acerca y le ayuda de forma subsidiaria a esos problemas internos. Ya. Sí, por ejemplo, también la idea de no subsidiar al Estado, como tú dices, está considerada la Constitución y apunta centralmente, digamos, no a la garantía. A la garantización, por decirlo así, o a la entrega de derechos sociales.
relación con la salud, sino que el Estado lo que hace actualmente, bajo el régimen liberal, neoliberal, es entregar, por decirlo así, beneficios mínimos a quienes fracasan en el mercado. O sea, a quienes no son capaces de integrarse, por ejemplo, al mercado del trabajo. De aquí viene, por ejemplo, el énfasis. Medidas parciales. ¿Ah? O sea, son medidas momentáneas. Parciales. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, el énfasis en la pobreza. Por ejemplo, ¿por qué actualmente el gobierno no se preocupa de redistribuir ingresos? Y dice, no, si el problema no son por ejemplo, la distribución de ingresos, el problema es la pobreza. Enfoquémonos en quiénes, primero definamos quiénes son pobres, eso es toda una discusión, pero luego de decir quiénes son pobres, ayudemos a los pobres. Claro, pues, disculpa, pues un ejemplo, el POG y el PEN, que en ese tiempo, o sea, había que justificar algo que estaba pasando y que no había, y claro, sustentarlo con algo, pagando una miseria. Claro, en el fondo, quienes no pueden integrarse, momento, claro, en este caso al mercado laboral, bueno, ayudémonos con medidas, como tú dices, parche y medidas focalizadas. De ahí viene la idea de focalización del gasto público, por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa ahora con las demandas estudiantiles, cuando los estudiantes han planteado la necesidad de que la educación sea un derecho, sea considerada como un derecho, la respuesta del gobierno es, la educación no puede ser un derecho, no puede ser para todos. Entonces, dice Piñera, el gobierno va a aumentar el gasto en educación para el 40% de los estudiantes más pobres. ¿Por dónde viene esa idea? Viene del fondo, esa idea viene de la concepción del Estado como un ente meramente, digamos, que subsidia, que no entrega derechos, sino que subsidia a personas que de algún modo están en problemas. Lo mismo pasa con la salud. La salud no se entiende necesariamente como un derecho universal para todos, sino que se entiende solo como algo, digamos, una mercancía, no una mercancía, pero se entiende como algo que debe ser entregado solo a las personas, que se tiene que ser entregado gratuitamente solo a las personas bajo cierto umbral, en este caso bajo el umbral de pobreza. De aquí viene, de hecho, desde los 80 que viene, por ejemplo, la idea de la pobreza. ¿Por qué tenemos que estar tan preocupados de la pobreza? Es que esta idea es una idea muy, como digamos, de derecha y muy cristiana, de claro, vamos a ayudar a los pobres. Sí. Porque en el fondo se asume que ellos son los que fracasan en el mercado y el Estado tiene que darles ciertas garantías mínimas. Pero la idea de derechos, por ejemplo, no existe en el Estado neoliberal. Disculpa, o sea, una matización mínima que es como que tú estés planteando en el fondo de que tú estés del Estado subsidiario, en el fondo un subsidio a aquellas personas que fracasan en el mercado, pero yo tengo la sensación de que el concepto más adecuado para explicar ese fenómeno es de la focalización del gasto. Es decir, en el fondo, cuando llegan acá los economistas neoliberales, dicen todas las políticas de demanda agregada que se estaban haciendo durante los años 70, que era la restitución del ingreso muy gruesa, como decís tú, al conjunto de la clase trabajadora, como fracasan y no son políticas efectivas, sino lo que hay que hacer es focalizar el gasto en puntos, así como por ejemplo cuando hoy día se le pide y dice, bueno, hoy día no hay que pasar más plata a la educación superior, sino hay que poner toda la plata en los jardines infantiles. Porque bueno, focalizar el gasto en los primeros años de la educación es lo que más el que más impacto tiene sobre la distribución del ingreso. Ese es mi punto, que tú estés tratando de poner una dicotomía entre distribución del ingreso y pobreza, y yo no sé si están así. O sea, yo creo que, por ejemplo, si tú lees el último libro de Ricardo Lagos, que lanzó en 2011, lo cual dice, onda, ¿cuál es el desafío de Chile? La desigualdad. Pues. De hecho, el lema de la CEPAL en los 90 era crecer con equidad. Entonces yo pondría en tensión la idea que, por ejemplo, la concertación no trató de mejorar la distribución del ingreso, solamente que los mecanismos que se utilizan son distintos. O sea, la focalización del gasto, que es lo que utiliza el Estado subsidiario, es la herramienta principal para combatir la distribución del ingreso, no la distribución del ingreso gruesa entre, digamos, por ejemplo, salario y beneficio o industrias completas, sino que para ciertas problemáticas tangentes. Entonces, no me parece como tan acertada esa caracterización que está ahí. Pero tú dices que la tensión está porque en el fondo han existido políticas redistributivas. Sí, o sea, hay un claro énfasis de política redistributiva, como decía, en el ejemplo del lema de la CEPAL, ese fue como de hecho era el lema de Franz Davis, el Ricardo Lago utilizó en su campaña, y insisto, en la última discusión que se está hablando al interior de la concertación lo que hace usted, la tesis que tiene para hoy es que con la llegada al gobierno lo que tiene que arreglar es la distribución del ingreso, no la pobreza. Entonces, por eso estoy diciendo que no es que el problema sea distinto, o sea, la concertación nunca así como la pobreza, no termina con esa hueá, sino que es lo que está haciendo es que el aparato que está utilizando el Estado, que era anteriormente el fomento de la demanda agregada, se dejó de lado y se votó por una serie de ineficiencias, y ahora está focalizando el gasto en cosas puntuales como los primeros años de educación, gastos puntuales en el desarrollo regional de ciertas regiones, etcétera, etcétera. Esa es la... Sí.
Puede ser, yo no concuerdo mucho con esa idea porque una cosa es lo que dice la CEPAL, otra cosa es lo que dice Lagos ahora y otra cosa es lo que hizo la concertación. O sea, por ejemplo, la idea de instaurar, por ejemplo, algo como el FOSIS, o Fondo de Inversión Social, son precisamente políticas, digamos, para superación, comillas, de la desigualdad, pero apuntadas fundamentalmente a ciertos sectores de la sociedad. Yo no he visto políticas, porque bueno, la concertación no estuvo interesada en hacerla, pero políticas redistributivas concretas, por ejemplo, como alza de impuestos a las empresas, yo en verdad no la he visto. Ahora la concertación, naturalmente, después del 2011, tiene un discurso bastante más, digamos, progresista que la derecha, pero concretamente yo no vi ningún tipo de, digamos, ninguna preocupación de la concertación por establecer, por ejemplo, un Estado que garantizara ciertos derechos mínimos. Sí, no, sí, esto era un proyecto de los problemas. Una cosa es la caracterización del Estado social como un Estado que deja de lado, ya no interviene en pos de garantizar derechos, sino que interviene en pos de ciertos problemas puntuales. Eso lo comparto, no estoy tomándose, lo que estoy diciendo es que si hay políticas concretas, por ejemplo, que la extensión a la escolaridad es durante el gobierno de Lagos. O sea, el gobierno de Lagos lo que hace es que viene y extiende la jornada de horas que tú tienes que pasar en el colegio, porque todos los estudios de economía, de que leen estos tipos, no clásicos, etcétera, etcétera, sostienen que lo que tiene un mayor impacto sobre la distribución del ingreso no son los últimos años de la universidad, sino que los primeros años de la escolaridad. Y en ese sentido, yo creo que es discutible y es tensionable que la concertación no trató de hacer medidas que son de gastos focalizados, que son propios del Estado subsidiario, pero cuyo énfasis está en tratar de distribuir mejor el ingreso y no en tratar de acabar con la pobreza, que es lo que tú estás tratando de caracterizar. Ya, o sea, podríamos discutir este tema después pues, para avanzar, pero yo insistiría, yo no estoy de acuerdo con eso, porque precisamente el rol que tuvo la concertación fue el establecimiento de políticas altamente focalizadas, por ejemplo, para atacar grupos específicos, por ejemplo, todo el tema con la ficha de caracterización socioeconómica, por ejemplo, de que si es que se aumentaba un punto, se bajaba otro punto, por ejemplo, para distribuir los, comillas, beneficios de vivienda. Y digo distribuir porque en el fondo lo que opera ahí tras esa lógica no es una lógica de derecho, sino que es fundamentalmente una lógica de garantización de ciertos estándares mínimos a personas que lo tienen. O sea, por ejemplo, esto es un ejemplo muy, digamos, es bastante explicativo. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja con deudores habitacionales, con allegados, y me contaba, por ejemplo, que muchas de las personas que ahora son allegadas fundamentalmente porque no pueden optar a subsidios del Estado porque tienen cuarto medio rendido. Entonces, o sea, cuarto medio completo. Entonces, como tienen cuarto medio completo, se asume que ya están en cierta posición de privilegio y por lo tanto, no pueden optar a beneficios del Estado, porque el Estado nuevamente está pensado solo para los marginales o los marginales. Tú sabes que hoy, esto pasó, este conflicto que pasó con este tipo de personas pasó en el gobierno de Bachelet. Entonces, yo en verdad yo no veo que exista un interés redistributivo, digamos, en los programas de la concertación. Y no existió fundamentalmente porque la concertación gobernó, como todos sabemos, para los empresarios. Y los empresarios en verdad... Claro. Sí, exactamente. O sea, todo lo que... todas estas políticas, digamos, subsidiarias que tú estabas hablando, tienen que ver con el sistema neoliberal que se implantó, digamos, y lo siguió la concertación y, de hecho, no, todas las políticas que se implementaron, ninguna fue de política, digamos, que te sale la línea en sí debajo de la base, sino que políticas parches, ¿no? Claro. Se acabó, claro. Y tiene otro, démosle un mejorar para que la gente se calme y eso. Sí. O sea, por ejemplo, claro, ahora me acuerdo de las discusiones que se dieron en la reforma de la ley laboral en el 92-93 y el 2000-2001. El 2000-2001 pasó algo, un hecho muy anecdótico, porque bueno, como ustedes saben, una de las grandes demandas de la clase trabajadora, digamos, organizada hoy en día, es la recuperación de ciertos derechos básicos, por ejemplo, de negociación colectiva efectiva, porque en la actualidad gran parte de la clase trabajadora no está cubierta por, digamos, por negociación colectiva, y la parte de trabajadores que pueden negociar colectivamente están muy limitados por la ley. Bueno, el tema es que Ricardo Lagos, con este eslogan de hacer con igualdad, se comprometió en su campaña a extender los derechos de negociación colectiva a la clase trabajadora en su conjunto. Bueno, de hecho pasó, me acordé de eso porque creo que fue en el 2000-2001, en estas jornadas de negociación que hubo, yo recuerdo que Ricardo Solari, que era ministro del Trabajo en ese tiempo, dio una declaración diciendo como que el tema ya estaba solucionado, se había conversado con la CUT y se iba a establecer un cambio de normativa profundo en los intereses, en pos de mejorar las condiciones de negociación colectiva. Bueno, resulta que minutos después de esa declaración, la Confederación de la Producción y el Comercio y la SUFOF, llamando en conjunto, a Ricardo Lagos
se juntaron con Ricardo Lagos ese día en la tarde, y el otro día salió Ricardo Lagos diciendo, no ves que anda mi ministro se arrancó con los tarros, nada va a cambiar. O sea, a lo que voy es que por más que exista, digamos, en el discurso una idea de generar ciertos derechos o recuperar ciertos derechos, en la práctica la Constitución siguió las políticas, digamos, de desarrollo neoliberal impulsadas por la dictadura. Sí. Un comentario que se vincula a eso y al tema del retiro del Estado durante la dictadura, que a veces dificulta ver que hay un área en donde el Estado interviene muchísimo en la economía, que es el mercado de trabajo. O sea, cuando se reprime... No, no, desde la cera hay una fortísima intervención en la economía. O sea, claro, uno mira, deja de intervenir y favorecer la industria, pero ahí hay una fortísima en cómo se definen los salarios. Claro, y nada más y nada menos. Claro. Nada más era eso. Sí. Bueno, de hecho, claro, siguiendo con, con esta idea de que el Estado, de algún modo, deja de intervenir para garantizar derechos, pero al mismo tiempo interviene, por ejemplo, para reprimir, todo este contexto de transformación neoliberal con este tipo de Estado generó una estructura de clase que es la cual nosotros, digamos, es la que vivimos ahora. En este marco, la estructura de clase neoliberal tiene tras de sí, digamos, contradicciones profundas, que son igual de profundas o incluso más profundas que las contradicciones experimentadas durante el régimen anterior, pero al mismo tiempo son contradicciones que de algún modo son diferentes a las vividas por 40 o 50, a las vividas en 50 o 60 años atrás. En primer lugar, la clase capitalista cambió. ¿Y por qué cambió la clase capitalista en Chile? Uno, porque esta burguesía nacional que estaba amparada por el Estado en el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones prácticamente desapareció de la escena nacional. La burguesía nacional orientada, por ejemplo, al mercado interno, que era, no sé, pues, piensen, por ejemplo, al típico el prototipo, a la imagen prototípica del empresario de origen árabe que producía telas, por ejemplo, y estaba orientado al mercado interno, ese tipo de empresario prácticamente desapareció del contexto chileno porque dejó de recibir apoyo del Estado. Y al mismo tiempo, mientras este tipo de empresario, de algún modo, tendió a tener una posición marginal dentro de la clase dominante, surgió una clase capitalista orientada al mercado externo, por ejemplo, orientada al sector de exportación, que se vio ampliamente beneficiada por la transformación neoliberal y se vio, de algún modo, mucho más poderosa que en el periodo anterior. En este contexto, otra transformación importante de la clase capitalista desde el periodo neoliberal es que, digamos, la clase dominante se hizo mucho más anónima que en el régimen anterior. Y a lo que voy es que, en contraposición con el régimen anterior, empezó a aumentar lo que se llama la posesión de capital por acciones. Es decir, muchas empresas, o la gran parte de las empresas, se transformaron en grandes como holdings, con presencia nacional e internacional, en donde la propiedad, digamos, la propiedad económica está definida fundamentalmente por una propiedad por acciones. Piensen, por ejemplo, en Piñera. Piñera no es un empresario, digamos, prototípico del siglo XIX, que va todos los días a su fábrica y supervisa a los trabajadores desde una ventanilla y ven cómo los trabajadores están trabajando. Piñera fundamentalmente lo que hace es poseer acciones en distintas empresas. Entonces, en este contexto, digamos, la estructura de clase o la clase capitalista se complejiza en la medida en que se hace más anónima y más difícil de, digamos, de combatir. O sea, por ejemplo, los trabajadores de un banco, o sea, los trabajadores del Banco Santander. Si uno me pregunta, ¿usted sabe quién es el dueño del Banco Santander? En verdad no se sabe porque la propiedad está, digamos, dividida en distintas subpropiedades o en distintos tipos de posesión que cambian muy rápidamente. Entonces, en este contexto, el conflicto de clase se hace, por decirlo así, un poco más difuso en la medida en que ya no se tiene la imagen prototípica del capitalista y del empresario como en décadas anteriores. Naturalmente, todavía existe industria nacional. Por ejemplo, hace un par de semanas estaba en una empresa metalúrgica en Cerrillo, que estaba en huelga, y esta era como una buena empresa, digamos, del periodo anterior. Era como un resabio de del modo de producción, pero del modo de desarrollo anterior. Porque era una empresa que tenía aproximadamente 50 trabajadores, una empresa cuyos empresarios trabajaban, iban todos los días allá, y una empresa en donde los obreros podían identificar claramente a su jefe. O sea, por ejemplo, cuando yo fui, estaban en huelga, y mientras estaba hablando con un trabajador, él me dijo, mira, cacha, ahí está el jefe. Y iba entrando como en su jeep, el patrón. Entonces ellos claramente podían, por decirlo así, darse cuenta de quién era su enemigo de clase, y podían al mismo tiempo entender quién es quien lo estaba explotando. Exacto.
eso en otros sectores de la economía ya no pasa tanto. No porque el conflicto entre capitalista y trabajadores no exista, sino porque el carácter de la clase capitalista es más complejo, por decirlo así. Es mucho más anónimo. En segundo lugar, otra transformación importante de la estructura de la clase ocurrió con la clase media. La clase media, con este nuevamente este retiro del Estado de la economía, se ve mucho más, digamos, precarizada, de cierto modo, y privatizada en la medida en que la principal fuente de empleo de las ocupaciones de clase media fue la industria privada y fundamentalmente el sector servicios. Al mismo tiempo, la clase trabajadora, luego de la transformación neoliberal, se vio naturalmente privatizada en el sentido de que ahora la principal fuente de empleo es el sector privado y no el sector industrial apoyado por el Estado. Y al mismo tiempo, la clase trabajadora en la actualidad es fundamentalmente una clase trabajadora de servicios, que está empleada en el sector servicios. Y acá yo creo que hay un aspecto central que hay que considerar. Porque... Es mía, va. Claro, porque la clase trabajadora en la actualidad, la gran parte de la clase trabajadora, no pertenece a este contingente de trabajadores típicos industriales que producen, por decirlo así, objetos físicos, sino que en la actualidad la clase trabajadora está empleada, por ejemplo, en el sector de servicios, en el sector de retail, lo cual complejiza el conflicto de clases porque la producción, ahora no se entiende necesariamente desde estos trabajadores de servicio, como la producción de mercancías físicas. La producción en este caso es producción de servicios, es entrega de servicios. Y yo creo que esto plantea una demanda, o digamos, una interrogante central en la actualidad, y esto es como algo que abro para la discusión, que en el fondo es cómo entender la clase trabajadora hoy en día. Porque yo he visto que comúnmente, no todos, pero ciertos sectores de la izquierda tienden todavía a enfatizar, digamos, la existencia de una clase trabajadora muy ligada o muy parecida a lo que fue el obrero industrial, tipo la batalla de Chile, obreros con casco, con alto nivel de conciencia, y que tienen conciencia de que ellos son los productores de mercancía. Eso es así, porque este tipo de trabajadores todavía existe. De hecho, en la fábrica esta metalúrgica en la que estuve, los obreros me decían, por ejemplo, yo y me refiero, no eran obreros politizados, no eran dirigentes sindicales, eran obreros comunes, y me decían, onda, me están cagando porque yo produzco, yo hago cosas, pero el que las vende es el jefe y ese ya vale plata. Ese es un discurso, digamos, típicamente clásico, que todavía existe, porque, de hecho, era muy típica la frase, por ejemplo, mira mis manos. Yo con mis manos hago las cosas y este pueden se las lleva, este pueden las vende y se las lleva. El problema es que gran parte de la clase trabajadora ya no está ocupada en ese tipo de actividades. Como ya dije, la clase trabajadora, gran parte de la clase trabajadora, en la actualidad está involucrada en el sector de servicios, y lo que hace fundamentalmente es vender servicios, vender, digamos, trabajo inmaterial. Que la empresa grande, o sea, la empresa capitalista externalizó toda su área. Entonces, sí. ¿Qué pasó? Que viene una persona que llegó, le presta los servicios, pero esa persona te contrata a la gente y esa es la que el intermediario el que gana y el otro el obrero el que hace la pega sucia y al mismo tiempo gana un carajo. Claro. Entonces, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, lo que pasaba, por ejemplo, en el sur, con la cosa de las salmoneras, por ejemplo, había mucha gente que trabajaba en el mar, vivía del mar y vivía de la agricultura, de la leche, del queso y de la carne. Llegaron las salmoneras, esa gente salió de los campos y se fue a las salmoneras a ser un obrero, a trabajar, digamos, en lo que tú prácticamente estabas diciendo, que son obreros de servicio. Claro. Pero no así en lo que hacían ellos. Antes era algo productivo, ellos estaban haciendo queso, estaban trabajando, vendiendo su leche, que claro, ellos mismos sacaban de trabajar la agricultura, la tierra, y después cuando se fueron las salmoneras y dejaron la crema, dejaron en todo lo que es el sur, ellos cuando quisieron retomar sus campos no fue rentable porque no tenían quien lo ayude, no tenían las lucas como para llegar y poder emprender de nuevo. Claro. O sea, todo un proceso social que se produce. Claro, claro, y yo creo que en términos políticos el tema interesante analizar actualmente, en el fondo, es precisamente quién compone la clase trabajadora en Chile hoy en día. Yo creo que, y en este contexto, creo que hay que evitar dos lecturas que son, yo encuentro, erradas. En primer lugar,
una, digamos, una lectura, no sé, minimalista, que ve que la clase trabajadora son solo los trabajadores, insisto, trabajadores hombres, industriales, que digamos que están con casco, con overón, que están produciendo mercancías físicas. Yo creo que eso es errado en la medida en que gran parte, como ya dije, de la clase trabajadora, son tanto hombres como mujeres, y sobre todo mujeres, por ejemplo, que están empleadas en la entrega de servicios. Por ejemplo, trabajadores del retail. Sí, pues. Ahora, al mismo tiempo, creo que hay que evitar una, digamos, una lectura, no sé, maximalista, por decirlo así, que apunte o que identifique a la clase trabajadora como todos los asalariados a secas. Eso yo creo que tampoco es correcto en la medida en que se nubla la visión de que existen se identifica raramente a ciertos sectores de incluso de asalariados, como por ejemplo profesionales o incluso gerentes de empresas, que aun cuando son asalariados no necesariamente representan los intereses de la clase trabajadora o se encuentran en posiciones, digamos, de clase trabajadora. O sea, por ejemplo, piensen, no sé, en un ingeniero comercial, tanto de imágenes como bastante caricaturizadas, pero piensen en un ingeniero comercial, por ejemplo, que trabaja como gerente en una empresa. Probablemente él es un asalariado, tal como un obrero o como una, no sé, una secretaria. Probablemente él es un asalariado y él recibe su sueldo mes a mes. El tema es que la pregunta es hasta qué punto un gerente de ese tipo comparte los intereses de la clase trabajadora en su conjunto. Yo creo que eso es algo que se puede discutir, pero yo creo que, bueno, y la historia ha demostrado, la historia de Chile, por ejemplo, que estos sectores llamados como de clase media, sectores profesionales, pueden tener discursos progresistas en cierto periodo, pero al mismo tiempo se transforman, o a medida que el desarrollo, digamos, de la lucha de clases avanza, se transforman en sectores fundamentalmente reaccionarios. Piensen, por ejemplo, en la clase, el rol de la clase media como apoyador del golpe militar. La clase media del siglo XX, en Chile, tuvo un rol bastante como, digamos, progresista, que apuntaba a la extensión de derechos, que apuntaba, por ejemplo, a la expansión de la educación pública, pero en el momento en que las contradicciones se empezaron a agudizar y que, digamos, la estructura de la clase el conflicto político se empezó a polarizar, la clase media tomó de inmediato tomó posiciones bastante reaccionarias. Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de definiciones como maximalistas, que apuntan a que todos los asalariados son por defecto clase trabajadora, yo creo que políticamente no son muy aceptados. Otro tema que también es importante en la actual estructura de clases chilena es qué pasa con la pequeña burguesía. Porque la pequeña burguesía históricamente se ha entendido como, digamos, como un sector de clase media, como un sector intermedio entre la, digamos, la burguesía y la clase trabajadora, en la medida en que representa este tipo de gente que poseen sus medios de producción y que pueden trabajarlo ellos mismos y por lo tanto vender sus propios productos. El tema es, bueno, históricamente se ocupa como el prototipo o la definición de pequeño burgués con tono denigrante. Por ejemplo, tú eres izquierdista, pequeño burgués. Es como, cuando no te alcanza a ser burgués ni tampoco a ser izquierdista. El tema que yo creo es que en Chile, en América Latina, pero en Chile en el caso en particular, la pequeña burguesía no es una clase, digamos, irrelevante de la estructura social. En los países más, digamos, del primer mundo, la pequeña burguesía no sobrepasa el 5 o 10%, pero en América Latina llega a ser incluso el 40%, por ejemplo, en países como Ecuador. En Chile, actualmente la pequeña burguesía es casi el 20% de las personas que están empleadas, por decirlo así. Y no es un número menor. Y yo digo que no es menor porque muchos contingentes de la pequeña, por ejemplo, si uno analiza, bueno, yo lo he hecho, pero si uno analiza, por ejemplo, los niveles de ingreso o de estabilidad de esta llamada pequeña burguesía, son iguales o peores a los de un trabajador. Entonces, claro, teóricamente o técnicamente la pequeña burguesía es un sector de clase media, ideológicamente eso es lo que venden, que son como emprendedores, pero al mismo tiempo el lado negativo de la condición de la pequeña burguesía en la actualidad es que muchos de ellos son trabajadores que no han sido capaces de integrarse al mercado laboral. Por ejemplo, esto es lo que se llamó en los años 80 el emprendimiento forzado, porque las medidas de ajuste económico generaron una masa de cesantía muy, muy grande de muchos trabajadores o muchas personas que antes eran trabajadores industriales, no tuvieron dónde emplearse y empezaron, digamos, a, comillas, emprender. O sea, por ejemplo, a manejar un taxi, o a instalar sus kioscos, o ahora, no sé, a vender sus espillas, por decirlo así. A lo que voy es que hay que pensar de algún modo cuál sería el rol que estos pequeños, digamos, estos pequeños burgueses jugarían en la lucha de clases, y qué posiciones, digamos, de aliados de la clase trabajadora podrían o no podrían ocupar. Porque si bien los intereses, por ejemplo, de la pequeña burguesía
claramente sería, no sé, pues la defensa de la propiedad privada o evitar que el Estado imponga más impuestos a su negocio, también es cierto que las condiciones en las que ellos viven son mucho más precarias de lo que uno cree. O incluso son mucho más precarias de lo que, digamos, el discurso ideológico pretende hacernos ver. Eso creo que es un tema que hay que discutir también. Ahora, volviendo a un tema anterior, que ya dije, creo que también es interesante destacar qué pasa con la clase trabajadora de servicio. Y que creo que el sindicalismo en la actualidad tiene que hacerse cargo, yo creo que se está haciendo cargo, pero hay que poner especial énfasis a qué pasa con los trabajadores de servicio. Porque por un lado, los trabajadores de servicio no son trabajadores que calzan, digamos, al esquema prototípico del trabajador industrial, pero por otro lado, y esto es muy importante aún, los trabajadores de servicio, el trabajo de servicio, ha sido, digamos, el espacio del mercado laboral que ha absorbido mayor mano de obra femenina. Y eso es central para vincular, por ejemplo, las demandas de género con las demandas de clase. Porque es muy común ver que existen ciertos trabajos o ciertos nichos del sector de servicio, por ejemplo, el secretariado, que están ocupados por mujeres, no solo porque las mujeres sean mano de obra eficiente para ser explotadas, sino que también porque existen ciertos, digamos, discursos estereotípicos de género que apuntan a que las mujeres, porque no sé, tienen mejor trato con el público, por ejemplo, tienen que ser como especialistas para ocupar ese tipo de trabajo. Yo creo que eso es central, nuevamente, para el sindicalismo en la actualidad, en la medida en que en espacios como eso, uno puede hacerse cargo directamente de las dinámicas de género y de clase. Ahora, por último, creo que es necesario enfatizar, y con esto termino para abrir la discusión, creo que es necesario en la actualidad, teniendo en cuenta este tipo de fenómeno, o esta idea de una estructura de clases caracterizada por una clase capitalista más anónima y más compleja que antes, caracterizada por una clase trabajadora, empleada tanto en sectores industriales como en sectores de servicio, en este contexto creo que también es necesario, digamos, acabar con lecturas economicistas de lo que es el conflicto de clase. Porque es muy común escuchar, por ejemplo, que en la actualidad el conflicto de clase es más bien débil en Chile, porque el sindicalismo, por ejemplo, o porque los conflictos laborales son débiles. Yo creo que es una lectura errada, porque unas lecturas como esa lo que hacen es reducir el conflicto de clase solo al espacio, digamos, de la economía. Si uno leyera, por ejemplo, todos los escritos, ya sea del marxismo o del anarquismo, relacionados con la lucha de clase, se asume que el concepto de clase social está destinado a dar cuenta no solo de lo que pasa, digamos, dentro de la fábrica, sino que también de lo que pasa fuera de la fábrica. A lo que voy es que el conflicto de clase en contextos, por ejemplo, con un sindicalismo destruido por la dictadura y con una ley laboral que imposibilita la formación de los sindicatos como representantes de los intereses de la clase trabajadora, en contextos como este, es altamente probable que el conflicto de clase decante y surja y se exprese en otros ambientes, incluso en el movimiento estudiantil. Por ejemplo, yo creo que las expresiones ligadas al movimiento estudiantil que se han dado desde el 2006, sobre todo, son fundamentalmente una, digamos, la expresión desencajada de un conflicto de clase que en un contexto altamente adverso en el ámbito laboral tiende a expresarse, por ejemplo, en el contexto de lucha por la educación o de la lucha por la recuperación de derechos sociales. Entonces, creo que para entender qué está pasando hoy en día con las movilizaciones o con este auge de movimientos sociales, así como a la ligera, creo que es necesario también entender cómo muchos de estos movimientos, si no la gran mayoría, tienen un fuerte sustrato de clase cuya resolución, o en donde la solución a los problemas presentados por estos problemas, por estos movimientos, tienen que estar dados, yo creo, por la articulación de una clase trabajadora fuerte que está capaz de organizarse tanto en el espacio económico como en el espacio, como en el espacio no económico. Y creo que esto es central también porque, siguiendo y retomando lo que planteé al principio con la idea de que la conciencia de clase no surge espontáneamente de las luchas, por decirlo así, económicas, creo que esto es necesario porque puede ocurrir que los espacios de desarrollo de conciencia de clase en la actualidad no estén dados necesariamente, o sea, estén dados, pero no exclusivamente por lo que ocurre en el ámbito del trabajo. Puede ser que la generación de una conciencia de clase, digamos, revolucionaria, en el contexto neoliberal, esté dada también por la generación de conciencia en espacios ajenos al plenamente económico. Por ejemplo, en espacios barriales o incluso en espacios de desarrollo cultural, entre, por ejemplo, la juventud de estudiantes. Esta idea, naturalmente, no es mía, es muy interesante, pero no es mía.
Esta idea ya fue planteada por un historiador marxista llamado Edward Palmer Thompson en 1966, creo, en un libro que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Lo que él plantea en ese libro, lo que él hace precisamente es un análisis histórico de cómo la clase obrera se formó y cómo la clase obrera llegó a ser en Inglaterra, digamos, un agente central del conflicto político en el siglo XIX. El libro es bastante como denso y árido, es medio fome incluso, pero lo que plantea y lo central del libro es que en el fondo la conciencia de clase, de la clase trabajadora en este caso, surge tanto en las demandas, digamos, en las luchas económicas de la clase trabajadora, como en los espacios de desarrollo cultural que la clase trabajadora desarrolla. Por ejemplo, lo que él analiza, por ejemplo, es en los espacios de desarrollo cultural, en los teatros de la clase trabajadora, e incluso en las iglesias. Ahora que voy, es que en espacios que superen el ámbito meramente económico, también es posible encontrar lugares de generación de conciencia de clase. Ahora la pregunta es, ¿esos espacios en sí mismos son fuente o son la garantía para establecer un proyecto, digamos, revolucionario que ponga, digamos, en peligro los intereses de la clase capitalista? Yo creo que puede ser, pero yo creo que, digamos, la victoria final, o no sé si la victoria final, pero la amenaza final para la clase capitalista está dada por la necesidad que tiene la clase trabajadora de organizarse en sindicato. Porque solo cuando se pongan, digamos, cuando se cuestionen los intereses de la clase capitalista en el ámbito económico, es donde efectivamente la clase capitalista se va a asustar de verdad, por decirlo así, y va a tomar conciencia de la manera en cómo, digamos así, cómo ellos han podido hacerse enriquecerse a costa de la explotación de la gran parte de la población. A lo que voy es que un proyecto de la formación social necesariamente tiene que pasar por la conciencia que tengan los trabajadores de cuestionar el régimen de producción y de poner en peligro la ganancia del capital. Y eso pasa fundamentalmente por una organización de los sindicatos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o alguna idea que plantear, porque creo que ya he hablado bastante, así que me gustaría que... Una duda y una pregunta, un comentario y una pregunta. El comentario es que, si bien efectivamente el tamaño de la empresa y el cambio, digamos, estructural de los modelos de desarrollo ha llevado a que la identificación del enemigo de clase en términos del patrón dueño de la fábrica en el que tú trabajas ha tendido a desaparecer, lo cierto es que también esa atomización ha llevado a una concentración de riqueza que hace que hoy en día hayan 7 familias que tienen una parte de la riqueza que en esa época no existía y que sí son identificables. O sea, están los Luxic, están los Mate, están los... Y ahí hay eventualmente un potencial de identificación de clase que en el fondo puede reemplazar en una instancia más social y menos circunscrita al espacio del trabajo, una identificación de conflicto de clase que eventualmente la izquierda no ha trabajado suficientemente en términos de explotarla políticamente. Entonces, vale, se ha vuelto más más incógnito el capital, pero en la medida en que hay tal nivel de concentración de la riqueza, podemos ponerle nombre y podemos llevar eso a los diputados que están comprando, a las leyes que se están dictando para ellos, y ahí hay un potencial que hay que trabajar y que también creo que nosotros debemos trabajar más. Y la pregunta es, tú a partir de los cambios de modelo de desarrollo que describe, plantea entonces hoy en día la existencia de un sector servicio, y tocaste esas complejidades, y la existencia, digamos, de un sector industrial de viejo tipo muy reducido y cierto fetichismo de la izquierda a veces por buscar, digamos, ese obrero de casco del cordón industrial que ya no existe. Y no hablaste del sector exportador de materias primas. Y eso yo creo que es importante en términos de estructura productiva y también es muy relevante en términos de discusión política, en la medida en que hay muchos grupos de izquierda muy cercanos a nosotros, del bloque libertario, que desde mi punto de vista han caído en una suerte de fetiche parecido en términos de del sector estratégico, que tiene una parte de verdad indiscutible en términos de el potencial de golpear que tiene el área portuaria, el área minera, etcétera, pero que también, o sea, hasta dónde ahí no estamos volviendo a otra especie de fetiche o no, y cómo eso se engarza, digamos, dentro de la estructura y lo que estabas diciendo de... Insisto con lo del fetiche también para generar un poco más de polémica, pero creo que me extrañó que no lo abordara, porque económicamente es muy importante y porque políticamente
es una discusión que está muy planteada dentro de la izquierda cercana y dentro del sector libertario en particular. Entonces, no sé cuál es tu visión con respecto, digamos, a esa posición muy centrada en la importancia de los sectores libertarios. Sí, pero paréntesis metodológico. ¿Recogemos varias palabras o vamos una por una? Si alguien más tiene algo que decir, que vayamos dando y vamos contestando dos tandas. Pues la primera tanda de preguntas. Yo ya... Me quedé un poco dando vuelta a lo que había dicho él, en el fondo de que hoy día igual existe esa ansiedad de reconocerse como clase en el fondo, y lo que es clase en sí para sí, pero eso veo que se contrapone un poco con lo que se palpa hoy en día, que es como la ilusión que se vende a la gente, a la clase media en particular, de poder como sobrepasar el umbral que a uno lo define como trabajador, y poder llegar a convertirse en el fondo del día de mañana en un que critica. Entonces, viendo eso, lo que quería preguntar en el fondo es que cómo ustedes podrían caracterizar en el fondo la importancia de que, o en qué situación estamos hoy día, de caracterizar si efectivamente la clase se está reconociendo al menos en sí, y obviamente si eso se puede como llevar también al reconocimiento de la clase para sí. Yo hoy día creo que ni siquiera existe un reconocimiento de clase en sí, y lo tomaba un poco por lo que tú decías al final, que de repente espacios que no son propiamente tal de la clase, que podría ser como característico de clase para sí, sí facilita un poco ese proceso. Ya. Buena pregunta, porque de hecho lo iba a mencionar, pero decía autocensuré para cortar la presentación. Sí, yo algo muy muy similar, solamente quizás para aclararlo un poco más, que tú, claro, en un momento dijiste como... Dijiste que habían dos lecturas que no te interesaban, o que tú como que tomabas distancia, que era esa lectura como maximalista o minimalista de la clase, pero no me quedó completamente claro cuál sería como el elemento que permite identificar la clase en este contexto que describes, pues como de la situación chilena, que es como muy similar quizás a lo que estabas planteando. Pero tiene que ver con esto también, complementario, sí, quizás ahí es preguntarte si habías trabajado un concepto, porque hace tiempo varios teóricos así marxistas están planteando, o sea, a partir de los procesos de pauperización y descomposición como de las sociedades tradicionales, descolocación productiva, etcétera, etcétera, están planteando el concepto de población sobrante como categoría de clase para poder caracterizar y poder explicar a estos sectores que no son ni trabajadores, pero tampoco cuentapropistas, pero que se mueven y circulan, pero no se terminan de integrar y son piqueteros. ¿Ya? Fundamental es una discusión que tienen los argentinos, que está en el problema. No sé si tú has escuchado hablar de ese concepto y crees que tiene como alguna utilidad, pero eso. Ya, estamos. Siguiente para tú. Ya, lo primero, en relación al sector estratégico, claro, se me olvidó nombrarlo. Y claro, yo creo que es súper importante el tema, sobre todo porque a partir del análisis de ciertos sectores, no estratégicos, pero sí exportadores, por ejemplo, el agro, uno puede entender qué pasó con ciertas clases que tendieron a desaparecer, como el campesinado. Bueno, con la imposición del neoliberalismo ocurrió lo que se llama un proceso de descampesinización, en la medida en que el campesino como tal, es decir, este productor directo, que era dueño, digamos, de su pequeña finca y que podía vender productos al mercado, por ejemplo, ese tipo de trabajadores se vio, digamos, ampliamente reducido en términos cuantitativos, y muchos de ellos pasaron a ser, digamos, asalariados agrícolas, que precisamente engrosan las filas de este sector exportador, por ejemplo, en el sector forestal o en el sector agrícola acá en la zona del Valle Central, que es de donde yo provengo, por cierto. Yo creo que es interesante tomar en cuenta eso, sobre todo porque ahí existe un potencial foco de organización que yo creo que no ha sido muy explotado, y donde existen condiciones como muy adversas para la clase trabajadora. Por ejemplo, ¿qué pasa con las temporeras? Que de hecho, yo creo que como que nadie se ha hecho muy cargo de qué pasa con las temporeras acá en Chile, por ejemplo, en el Valle Central. Según Alex, yo hace poco hablaba con una persona, que ella es una mujer, y ella me decía que nadie se ha hecho cargo de las temporeras en términos de organización política, fundamentalmente porque eran mujeres, porque nada le importaba a las mujeres acá en Chile. Esta persona es extranjera. Yo le decía que en verdad no sé si está así, pero creo que efectivamente el diagnóstico está, que hay sectores que son muy importantes para la economía nacional, que precisamente son los sectores empleados por esta clase capitalista orientada a la exportación, que fue la clase capitalista o el sector de la clase capitalista ampliamente fortalecido tras la imposición del neoliberalismo, y que son sectores que precisamente pueden dar el golpe
un golpe, digamos, muy concreto a los intereses de estos sectores dominantes. Creo absolutamente que es un sector que hay que explotar, en el sentido políticamente. Y claro, creo que existe cierto fetichismo al respecto de la importancia de los sectores estratégicos. Ahora, yo en verdad creo que, claro, existe cierto fetichismo porque yo lo creo, ¿sabes? Yo en verdad me cuesta pensar de que exista un tipo de sector económico y un tipo de trabajador que va a ser el personaje central en la construcción de la nueva sociedad. Yo en verdad no creo eso. Y no creo eso fundamentalmente porque las condiciones en las cuales la clase trabajadora está empleada son bastante diversas y las contradicciones que se desarrollan en cada sector son importantes por sí mismas. Entonces, por ejemplo, en los sectores estratégicos, en los portuarios, por ejemplo, claro, pararon un par de días y efectivamente afectó los intereses de la clase capitalista de modo de lleno, pero el tema es, por ejemplo, la pregunta que uno haría es hasta qué punto ese tipo de movilizaciones que se dio por fuera de la ley en esta coyuntura específica pueden dar pie a una organización, digamos, de más largo plazo. Yo creo que efectivamente puede pasar, pero no me gustaría casarme con una idea o con la idea de que existe cierto segmento de la clase trabajadora que son los llamados, por decirlo así, los que encargan el proyecto de la formación. Yo creo que eso era uno de los vicios que se tenía hace 60 o 70 años atrás. Y creo que no hay que volver a caer en eso. Ahora, respecto a la pregunta del compañero, claro, existe cierta, yo concuerdo contigo de que existe cierta, digamos, tendencia del discurso ideológico a establecer, por ejemplo, que todos somos de clase media y que todos trabajando individualmente y forzándonos podemos llegar a ciertas posiciones de poder. Yo creo que ese discurso ideológico naturalmente permea a la clase trabajadora. Yo ahora he estado haciendo trabajos sobre estos temas y me ha tocado hablar con mucha gente como de distintos segmentos de la clase trabajadora y es verdad que muchos de ellos dicen que son de clase media. Ahora, la pregunta que yo me hago, o sea, ¿en verdad importa tanto la etiqueta que ellos le pongan si, por ejemplo, el discurso que usan para etiquetar lo que es ser clase media es fundamentalmente un discurso de clase trabajadora? Y eso se relaciona precisamente con el rol subsidiario del Estado. Sí. Porque muchas personas, esto es típico, que dicen, no, yo soy de clase media. Y uno le pregunta, ¿por qué? Bueno, porque no soy pobre, porque los pobres viven bajo el puente y en verdad, como yo tengo en verdad una casa, que dicen que es una mierda, pero tengo trabajo, que están conscientes que es una mierda, dicen, bueno, si tengo esto no puedo ser pobre, porque los pobres en verdad son los que el Estado ayuda y a mí en verdad el Estado no me ayuda, aun cuando en verdad con suerte tengo que llegar a fin de mes. Entonces, No, ¿quién te dice a ti, por ejemplo, cuáles son los parámetros, los requisitos para que sea en clase media? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, yo creo que acá en Chile clase media, no sé, para ser clase media debería tener casa propia, salud solucionada, educación solucionada, claro. No sé. Claro, porque claro, a lo que voy, claro, primero, ¿quién decide quién es clase media y quién no? ¿Quién es clase media? Claro, entonces, a lo que voy es que muchas personas, yo sé que, claro, dicen que son de clase media, obviamente los que están permeados por el discurso ideológico, pero al mismo tiempo también porque ellos ven que existen ciertos niveles materiales, por decirlo así, que lo hacen ser de clase media en la medida en que se contraponen como a la pobreza extrema. Ahora, la pregunta es, el hecho de que él diga soy de clase media porque no soy pobre o extremadamente pobre, ¿implica necesariamente que ellos sean como por definición reaccionarios? Yo no creo, en la medida en que justo con ese discurso, por ejemplo, uno puede observar discursos de, digamos, de antagonismo contra el patrón o contra el capital. Entonces en verdad yo, claro, es común decir, efectivamente hay que reconocer que existe un discurso de clase media ampliamente que está esparcido por toda la población. Pero yo en verdad, o sea, cada vez como que me esto es muy personal lo que voy a decir, pero cada vez en verdad me preocupa menos la manera en cómo se definan, cómo las personas se definan, porque al final las condiciones, por ejemplo, de no acceso a la salud y no acceso a la educación, son tan, por decirlo así, son tan críticas que en verdad las personas saben en qué posición están, y saben que son ellos los que producen la riqueza, y saben que son ellos los que trabajan, y saben que hay otros, más importante aún, saben que hay otros que no trabajan, y que tienen salud de calidad, por ejemplo, claro. Educación de calidad, y que tienen vivienda de calidad. Entonces, claro, concuerdo contigo el hecho de que existe un discurso de clase media, que de hecho está, pero yo no creo que eso sea necesariamente, en un contexto de alta desigualdad como en Chile, sea, por decirlo así, una herramienta desmovilizadora. Yo no creo que sea así.
el 80% de la población se define clase media. Entonces, si sí, políticamente decimos que no vamos a trabajar con que se define como clase media, estamos cagados. No, pero sí. Pero lo que pasa es que dentro del elemento de clase media está la promesa del ascenso social y está el discurso del emprendedor que surge, digamos, en los años 70 a nivel internacional como el discurso ideológico, digamos, de la clase dominante que desarticula la conciencia de clase. Entonces, sí, pero una mismo, cosa es la clasificación en términos sociológicos de la clase media, pero y otra cosa tiempo, es cómo se encarna el discurso de desmovilización. Pero al mismo tiempo está la barrera empírica, está la barrera material que imposibilita esa promesa, que imposibilita el cumplimiento de que todos vamos a ser ricos. En el fondo, por un lado, yo creo que el discurso neoliberal plantea una promesa de ascenso social, pero al mismo tiempo en países como Chile, por ejemplo, demuestra día a día que ese discurso es imposible de cumplir. Ahora, por ejemplo, es cosa de la remuneración, ¿no? Claro. ¿Un gerente cuánto gana? No, claro, yo no estoy defendiendo que ocurra, pero digo, sí, mientras esa ideología sea dominante, no hay conciencia de clase, y eso no tiene que ver con cuántos obreros con casco haya, sino que en el fondo con deconstruir la ideología dominante. Sí, pero el tema es que si pensamos como tú piensas, que yo en cierto modo concuerdo, uno tendría que pensar que entonces que en todos los periodos históricos existe un discurso, por decirlo así, de clase trabajadora único y altamente, digamos, o internamente lógico. Yo creo que existen discursos como contradictorios, por decirlo así, discursos de clase, y que muchas veces en un contexto como el actual, nuevamente en un contexto de alta precarización del trabajo y de alta, digamos, de ausencia de derechos mínimos, el hecho de que las personas reafirmen un discurso de clase media no significa necesariamente de que ellas renieguen de la existencia, por ejemplo, de precarización del trabajo o de ausencia de derechos sociales. A eso voy. O sea, por un lado tienen un discurso de decir que dicen que son de clase media porque no son pobres, pero al mismo tiempo reconocen, y yo esto empíricamente lo puedo comprobar, o sea, reconocen, por ejemplo, que hay un patrón que lo explota, reconocen que no hay salud ni salarios dignos, reconocen que no hay posibilidad de ascenso porque la educación es solo para los ricos, y reconocen que en este país hay personas que no trabajan, precisamente las 7 familias, que eso también es un discurso muy común, reconocen que las 7 familias que controlan todo Chile. Entonces, por un lado, claro, tienen el discurso, porque todos en algún modo estamos permeados por el discurso neoliberal, yo creo que todos en cierto modo estamos permeados por el discurso, pero al mismo tiempo yo creo que uno lo puede esperar, que en un contexto como este, de movilización política, de una dictadura que desarticuló a los sindicatos como instrumento de representación de la clase trabajadora, uno puede esperar que en un contexto como este todos tengan la película clara. A eso voy. Entonces, claro, hay un discurso desmovilizador, pero yo creo que materialmente y día a día se observa que ese discurso neoliberal o esa promesa de ascenso no puede ser satisfecha en los marcos de este régimen. Yo creo que ahí hay una contradicción que hay que explotar. Yo creo, o sea, porque si... Y con esto termino, porque si uno espera que todos en algún momento digan soy proletario, o me di cuenta que soy proletario, yo creo que en verdad es estar perdiendo el tiempo. Sobre todo porque este discurso de clase media también esconde tras de sí un discurso de trabajo. O sea, un discurso que dice, yo soy de clase media porque no soy pobre, pero me sale para estar trabajando y gano un sueldo como una mierda. Ese es el tema. Yo creo, no sé. ¿Qué falta? Es el positivo que se trata de que descartaste lo todo. Ah, claro. Es que puse a discusión, ¿qué es la clase trabajadora? ¿No has dicho eso todo el rato? Ah, ya, claro, el discurso positivo. Yo creo que en la actualidad, por ejemplo, ya, para ir descartando, las dos posiciones que yo dije, que son posiciones que no tienen lo que había, este maximalista y este minimalista, este fetichismo de ser tipo obrero. Y en ese contexto yo digo que, por ejemplo, actualmente la clase trabajadora está compuesta por, obviamente, asalariados, pero personas, por ejemplo, que tampoco ocupen, digamos, espacios de subvención del trabajo de otros. Porque desde la tradición, digamos, marxista clásica, y yo comparto con eso, siempre se ha visto a los supervisores, o a los mandos intermedios, por decirlo así, como agentes de dominación del capital, o como elementos que de algún modo controlan la cadena de disciplinamiento de la clase capitalista. Entonces, en ese contexto, de hecho, es común, por ejemplo, que en el libro de la construcción, el trabajador identifique como enemigo a su jefe, al dueño de la empresa, pero también al supervisor, que es, digamos, el que lo está chicoteando. Capataz. Al capataz. Entonces, en ese contexto, yo creo que, claro, los de la clase trabajadora actual vendrían siendo los asalariados, que no, obviamente, que están explotados por no poseer medios de producción y que están explotados también por no poseer o por no controlar el trabajo de otro. Y en tercer lugar, aquellos asalariados
que no cuentan con niveles importantes de calificación que les permitan ascender, digamos, a puestos directivos en la estructura productiva. Por el caso de los gerentes, que son generalmente profesionales. Mm. Pero, un momento, yo he hecho, normalmente no son míos, son de un sociólogo marxista, y yo por estos criterios he intentado establecer como cuánto porcentaje son en Chile, digamos, en la clase trabajadora. Y según estos criterios, y a partir de encuestas, lo puedo observar que los trabajadores así, o la clase trabajadora, definiéndola como yo la estoy definiendo, es poco más del 40% de la población. Lo que es alto. Considerando que existe un 20%, la pequeña burguesía, que pueden ser, y acá tomo la pregunta de Gabriel, puede ser que sean la expresión de una población sobrante que de algún modo está como en un espacio como, no sé si intermedio, pero un espacio de constante tránsito entre el cuentapropismo o ser trabajadores por cuenta propia y el ser asalariado. Eso es lo que tengo que decir respecto a tu pregunta. O sea, el cargador de la Vega no es proletario. ¿Sí? ¿El cargador? ¿Mm? El tema es que con los procesos de precarización del trabajo existen ciertos sectores que no necesariamente tienen una relación contractual formal, pero que naturalmente, por ejemplo, están subsumidos bajo relaciones de dependencia, reciben salario en la medida en que son formal y formalmente asalariados, y vienen siendo parte de la clase trabajadora. No sé qué, tú tienes alguna pregunta. Sí, no, te iba a decir, era sobre los mandos medios, estabas hablando tú de los. ¿Mm? Que los mandos medios, generalmente la empresa, los gerentes, los mandos medios son gente de confianza para la empresa y ellos no pueden sindicalizarse. Entonces, claro. Son los enemigos, claro, del obrero. Claro, y muchas veces son los enemigos directos, ¿sí?, de la clase trabajadora. Y eso se ve. Por esos mandos medios vendrían siendo. Claro, quienes expresan un interés, digamos, de clase media, serían los más sociales. Va, la otra ronda, pues, ¿no? Más ordenado. Ahí. Allá. Algo que me queda dando vuelta es, como pensando en todas las categorías que me ha hablado, es qué pasa con las poblaciones indígenas. Porque tenemos por un lado las poblaciones de resistencia, que son las que están más como, no sé, castigadas, reprimidas por el Estado, pero por otro lado está el discurso neoliberal del multiculturalismo. Que por ejemplo hoy día se expresa en que se hacen ferias costumbristas con la población indígena que vende sus cosas, o por otro lado, el turismo étnico, que es como duerme una noche en una ruca, ¿no? Siéntese. Es como algo que también se construye y que no solo se construye acá en Chile, que en el fondo también es una categoría que está en los países en los que se mueve el neoliberalismo. No sé, ¿en qué parte queda eso? Ya, si se puede lo más que posible, porque siempre los que son teóricos marxistas o se imaginan eso, se imaginan así como ya. Burguesía industrial, burguesía comercial, burguesía financiera, todo esto, y van haciendo una tipología de las clases, que es como bien bonito y bien didáctico. Si podría, con su estudio así, realmente así, lucha de clases del 2013, chico, la tipología así pequeña, aunque fuera así, vos sabes, así decir, la burguesía industrial, no sé, del empresariado, se organiza en la Corfa, aquí está, no sé, y esto acá, y esto acá, y esto acá. Pero para imaginárselo así, realmente, porque hay clases que no existen actualmente. Y la segunda, para polemizar un poco, acusándolo de ultraizquierdismo, ¿cuál es el problema con el partido de vanguardia? Yo no entiendo. Es decir, la burguesía se puede organizar en la Corfo, se juntan todo el año en la ENAE, pero el proletariado no puede tener un partido de vanguardia. Entonces, según usted, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se va? Según tú. ¿Cómo se va a funcionar? Tengo como tres imágenes. ¿Cómo se va a formar la conciencia de clase, entonces? Si no le importa el partido, ¿cómo es esa onda orgánica, extraña, espiritual? ¿Cómo se forma la...? ¿Eso no? Ya. Privado lo que sea. Propósito de la conciencia. Bueno, aportando al bloque. Por números. Aportando al bloque del género de preguntas. Por ejemplo, hoy en día vemos una caracterización del trabajo en general, donde también se han inscrito rangos etarios que anteriormente no eran considerados como para ciertos tipos de trabajo. Por ejemplo, gente o muy joven que está estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y gente que, dado el régimen de pensiones que existe, tiene que ingresar a trabajar aunque se jubile igual, ¿cierto? Que son todos estos viejos, ¿cierto? O pacos jubilados, o viejos que trabajaron de guardia y ahora son consejos, ¿cierto? Y es como la gran franja. No, no, pero es verdad. Y es mucha, mucha gente que trabaja en ese tipo de empleos, que son igual de precarizados. Lo mismo que el empleo también de, lamentable lo que dicen, pero de seguridad también. Que en el fondo absorbe mano de obra no tan calificada. Ese es mi comentario con respecto y ahora la pregunta. Por ejemplo,
tenemos una clase dominante, ¿cierto? Que en la época desarrollista se organizaba, ¿cierto? Tenía un Sayé que estaba en la prensa, pero claro, ahí Sayé tenía un banco, ¿cierto? De un corbanca. Y tiene ahora, ¿cierto? Bueno, se le fue al hoyo, ¿cierto? El negocio de los supermercados. Entonces tenemos grupos económicos que ya no se organizan de manera vertical, en el sentido como de prioridades. Sino que tenemos grupos económicos, o como dice el compañero, ¿cierto? Holding, que en el fondo también tienen sus tentáculos, ¿cierto? En muchos tipos de negocios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encuentro yo que si nosotros tenemos una izquierda, ¿cierto? Nueva mayoría, ¿cierto? En el PC, que aborda una idea, ¿cierto? De que tenemos que fomentar, ¿cierto? No el tipo de capital financiero, sino el tipo de capital industrial. Entonces, ¿cuál puede ser la estrategia ahí? Porque en el fondo, si estáis apostando como un tipo de capital productivo, es el mismo tipo que va a tener que poner los huevos, ¿cierto? En otro tipo de negocio y dejar un poco más de lado al otro que se le va a ir coartando un poco. Entonces, en el fondo, ¿cuál sería, como izquierda de intención revolucionaria, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra estrategia para buscar dentro de esos sectores? Porque igual es una duda que tenemos que pensar, porque, claro, podemos caracterizar el ámbito del trabajo, pero nos queda el otro lado de la contradicción, ¿cierto? El ámbito del capital, y también hacer un mapeo en general, ¿cierto? Y porque el libro de Lugo Faso siempre, cada año, tiene menos grupo económico, ¿cierto? Tanto como 50, ¿cierto? Esto va a ser una página. ¿Alguna pregunta? Yo puedo hacer, en realidad son más comentarios, pero ya con el espacio tan participativo y horizontal, voy a aprovechar de eso. Con respecto al tema de los sectores como indígenas y cosas así, a mí me da la impresión de que hay una disputa ahí por tratar de incluir a ciertas personas dentro del capitalismo y personas que se resisten al avance del capitalismo. O sea, personas que, como las comunidades en resistencia y todo eso, son personas que se resisten al avance del capitalismo, a la privatización de sus tierras, al trabajo asalariado, cosas de eso. Y son víctimas, bueno, también salió en la Política y Sociedad un artículo que hablaba de eso, que son personas que podrían ser parte de lo que se llama la acumulación originaria. No se les va a respetar, por ejemplo, un derecho a propiedad o un régimen salarial como se da al interior del capitalismo. Entonces yo creo que ahí como la pelea que se puede dar es como un aliado, por así decirlo, de las clases subalternas que se pueden revelar, pero que está actuando como por fuera del capitalismo. No sabría bien cómo conceptualizar eso. Y con respecto al partido de vanguardia, yo creo que como que no es correcto como decir que la burguesía tiene un partido de vanguardia y que la clase media también tiene que tenerlo, porque resulta que la burguesía, como, o sea, ya, yo no sé, como en la línea muy ortodoxa de Marx, que dice que la burguesía tiene como su dominio en la sociedad civil porque es dueña de los medios de producción y que, claro, obviamente a los burgueses no les molesta que hayan tenido cuatro tipos en la UDI que le tienen la línea y se van a quejar como de vez en cuando que son populistas y que los políticos son malos, pero en realidad no les ejerce tanto problema porque ellos tienen mucha más libertad para moverse en la sociedad civil y el problema político en realidad les da la libertad después de eso. Pero un partido de vanguardia de la clase obrera, donde lo político y lo social vienen a mezclarse tanto, implicaría que, claro, hay una dictadura política, pero que también se ejerce el dominio social tan fuertemente que una... Bueno, ya hemos visto lo que pasa con los partidos de vanguardia de la clase obrera. A algunos les gusta, a otros no. A mí yo, en realidad, no me gusta mucho. Entonces, esa dictadura es mucho más dura. Yo tengo una pregunta de antes y la voy a hacer ahora. Yo igual estoy de acuerdo con esa idea de que se puede ver como dentro de la clase media un discurso de clase trabajadora, porque por un lado hay un discurso de la clase dominante que habla de lo que es la clase media, pero lo otro es hasta dónde permea ese discurso en la clase trabajadora, que se va a decir que sí es de clase media, pero es lo que decís tú en el fondo, que va a decir sí, yo soy de clase media, pero no tengo educación, no tengo salud, mi trabajo es malo y mi casa más o menos. Entonces yo creo que sí se puede trabajar con personas que se digan que son clase media, que en realidad tienen un discurso de clase trabajadora, porque el discurso no permea totalmente nunca en ella. Pero lo que sí creo es que hay que desalojar como para los análisis de la estructura social chilena, nosotros que nos planteamos como de una perspectiva marxista, revolucionaria y todo eso, tenemos que desalojar totalmente el concepto de clase media, porque el concepto de clase media es agarrar en el fondo los niveles de estratificación por quintiles, deciles o ventiles, y dividirla. Y esa cuestión no nos sirve a nosotros porque no te va a decir en qué parte de la estructura productiva está situada la persona, o cuestiones culturales, o la historia que tiene detrás, incluso, que es muy determinante. Incluso hoy en día, clase media, lo que decía el Vicente, que hoy en día la clase media es un 80% de Chile, según se declara, pero ese 80% de Chile va hasta los que están en la punta de la derecha, o la punta más arriba de la clase media, que son tipos que perfectamente pueden ser incluso burgueses que se declaran clase media, hasta tipos que ganan 300 lucas mensuales, ¿cachai? Entonces, por eso mismo el concepto de clase media nos sirve como para entrar a una disputa ideológica, pero en ningún caso yo creo que nos sirva para hacer un análisis como de las clases sociales en Chile.
O sea, precisamente porque no sirve para eso, es porque se trata de instalar desde arriba el concepto clase media, clase baja y clase alta. Igual 300 lucas mensuales es más que la mediana, ojo. O sea, la persona que gana 60 lucas mensuales está por encima del 50% del salario real. Sí, voy a partir con tu pregunta, con la última pregunta, porque yo creo que lo que tú estás planteando, concuerdo en cierto modo, pero hay cosas que tú dijiste que yo no estoy de acuerdo. En particular, no estoy de acuerdo con que tú digas, por ejemplo, que el 80% de los chilenos son de clase media. Porque una cosa es la posición de clase, digamos, posición objetiva que ellos tengan, y otra cosa totalmente distinta es cómo ellos crean o lo que ellos piensen respecto a su posición en la sociedad. A lo que voy yo, cuando yo digo de que hay posiciones, de que hay un discurso de clase media en la clase trabajadora, lo que estoy diciendo yo no estoy haciendo una apología a la clase media. Cuando yo estoy hablando de ello, estoy hablando de la clase trabajadora, los que son explotados, los que no tienen autoridad, como ya dije recién, los que no tienen calificaciones, la clase trabajadora, digamos, manual y normal. Pero lo que yo digo es que en el fondo, esos trabajadores que son, comillas, objetivamente de clase trabajadora, porque realizan funciones, digamos, de clase trabajadora, son ellos los que se definen de clase media. Entonces una cosa, lo que hay que distinguir es que una cosa es la posición de clase que nosotros tenemos, por ejemplo, yo puedo ser empresario, y otra cosa es como yo me defino. Y lo que yo voy es que no hay que prestar tanta atención a cómo se definan, si es que más allá de eso existen intereses políticos que son de clase trabajadora. Yo soy empresario, yo digo, yo sé, yo soy Luxig, y yo digo, no, yo soy de clase media porque mi papá era un inmigrante y con esfuerzo yo junté, no sé, los pollitos a los disfrazados y llegué y formé un imperio. Bueno, y soy de clase media. A mí eso en verdad me importa un carajo, si él dice que es de clase media. Porque él ocupa un rol, digamos, él es capitalista en términos objetivos, y la manera en cómo él consigue su bienestar material es a través de la explotación de la fuerza de trabajo. El mismo ejercicio yo hago para el caso Montero, de la clase trabajadora. Muchos de ellos dicen que son collares, que son de clase media, porque en el fondo no son pobres, porque tienen trabajo, aunque les paguen 200 mil pesos, para estar bajo la mediana. Y muchos de ellos dicen que son de clase media. Ahora la pregunta, lo que yo estoy apuntando, en el fondo, es que importa efectivamente demasiado el hecho de que ellos digan que son de clase media, si es que sus intereses, por ejemplo, de clase, son intereses de clase trabajadora, como por ejemplo la identificación de un enemigo de clase, como el patrón, la identificación, por ejemplo, de un sistema que garantiza bienestar material para algunos y no para otros. A eso es lo que voy. Entonces, lo que hay que distinguir, y tal vez no fui claro en eso, es por un lado la posición de clase del individuo y por otro lado la percepción que ellos tienen, que todos tenemos, de nuestra posición de clase. Yo, por ejemplo, soy sociólogo, yo podría decir, no, yo soy de clase trabajadora, o soy campesino, pero en verdad estaría mintiendo. Porque tengo un título profesional, a eso voy. Ahora, la pregunta de los principio. El tema indígena. Yo creo que, claro, como siguiente de lo que tú planteabas, yo ahí estoy de acuerdo que de algún modo existen ciertos sectores, como los sectores indígenas o los sectores avanzados del movimiento indígena, que se resisten de algún modo al avance, no digamos del capitalismo, pero sí del neoliberalismo, y que se resisten y que como tal, naturalmente son aliados, por decirlo así, o la lucha, en este caso mapuche, por ejemplo, contra las transnacionales, forestales, son naturalmente luchas anticapitalistas o antineoliberales que tienen que ser consideradas por parte de la izquierda. Ahora, hay una pequeña diferencia. Y yo creo que la diferencia está en que yo no creo que sea posible reducir, por ejemplo, la lucha de los mapuches a un tema de clase. No creo que la lucha, por decirlo así, indígena o lucha por reconocimiento cultural tenga que estar explicada a partir del conflicto entre, no sé, clase trabajadora y clase capitalista. En ese sentido, yo no soy un reduccionista, digamos, de clase, que creo que todo lo puedo explicar por la lucha de clase. Lo mismo pasa con las demandas de género, por ejemplo. Existe cierta negación, como ya planteé, en ciertos sectores de la clase trabajadora, que son fundamentalmente clase trabajadora femenina, que tienen dinámicas de explotación tanto por su posición de clase como por su condición de género. Pero eso no quiere decir que uno pueda reducir la lucha, por decirlo así, por la emancipación de género, como un apéndice de la lucha de la clase trabajadora. Yo no creo eso, al menos. Entonces, en ese sentido, existen luchas que se complementan, pero no creo que todo pueda ser reducible al, digamos, al esquema de lucha de clase entre trabajadores y capitalistas. Ahora, respecto al tema de vanguardia, lo único que debo decir es que te puedo asegurar que yo no peco de ultraizquierdismo, te lo puedo asegurar. Mi amigo te lo puede corroborar. No, tengo testigos. Ahora, respecto al tema de la vanguardia,
Yo, el único problema que tengo con la vanguardia en el sentido leninista, es que la vanguardia se asume como la instancia que viene de fuera de la clase trabajadora a definir los intereses objetivos de la clase trabajadora. Yo pregunto, ¿quién define cuáles son los intereses objetivos de la clase trabajadora? ¿Los define el presidente de un partido? ¿Los defino yo como sociólogo experto en estos temas? No, los definen los trabajadores. Entonces, en ese sentido, naturalmente, existe el necesario un partido, o una, no, digamos partido o organización política, que aglutina ideológicamente los diferentes segmentos de la clase trabajadora, pero en verdad yo no creo que exista una instancia más allá de los trabajadores que sean capaces de definir los intereses objetivos de la clase trabajadora. Yo no creo. O sea, al menos yo no creo tener el poder de definir cuáles son los intereses históricos. Ojalá pudiera, pero no los tengo. No sé si tú los tienes. El tema de la pregunta de Rodrigo. Tú planteaste algo del rango etario, que yo creo que, claro, es interesante tenerlo en cuenta y que son expresiones de algún modo de la generación de espacios dentro del mercado laboral de trabajo como altamente precarizado y trabajo, digamos, que está siendo ocupado por segmentos de la clase trabajadora no tradicionalmente considerados. En ese sentido, esto es una expresión más, digamos, de un proceso mayor de precarización del trabajo y de un proceso mayor, digamos, de explotación de grandes segmentos de la población. Entonces, en ese sentido, claro, es un tema a considerar que yo en verdad no... O sea, considero que es importante, pero en verdad me tendría una respuesta como ahora, a mí no se me ocurre, al respecto. Ahora, el tema de la organización por grupo económico, el tema de los holdings, penetración de grupo económico, de esta compenetración horizontal, yo creo que precisamente es un tema muy relevante, y un tema tan relevante que yo creo que una estrategia a la cual la izquierda debería apuntar, incluso el movimiento sindical, es, por ejemplo, a la organización por grupo económico. Porque más allá de que existan, por ejemplo, digamos, el grupo, no sé, Edwards, que tiene capitales y acciones en distintas ramas de la economía, todos esos trabajadores que son, digamos, asalariados indirectos del grupo Edwards, están luchando al final contra el mismo empleador o contra el mismo grupo económico. Entonces yo creo que una tarea probablemente del movimiento sindical es pensar en qué medida la organización ya no puede ser por empresa, sino que junto con eso podría ser por grupo económico, porque al final el patrón es el mismo. Y hacerle daño al grupo económico. Claro. Ahora, naturalmente, con la actual legislación laboral eso es imposible. Y eso también es una tarea tal vez a pensar en qué medida y bajo qué mecanismo se puede transformar la legislación laboral. Porque yo creo que cualquier espacio de organización, digamos, revolucionaria de la clase trabajadora, en los sindicatos, por ejemplo, tiene que pasar por un cambio en la intermedia laboral. O sea, en el contexto actual no es posible. Pero el problema es que si uno no se plantea como tarea al menos pensar esos temas, el riesgo que corremos es, por ejemplo, pensar de que la única forma de organización en la actualidad es la organización al margen de la ley. Eso es efectivo, eso ha pasado con los trabajadores de Codelco, los suportistas de Codelco, ha pasado con los portuarios, pero yo creo que probablemente no, o es difícil que pase en otros sectores, porque el nivel de concientización que se necesita es mucho, y también existe temor en la clase trabajadora. Existe mucho temor en la clase trabajadora. Porque existe una legislación laboral que favorece a todos, menos a los trabajadores. Naturalmente existe un miedo, que la cual yo creo que es un miedo que incluso legítimo, que en el fondo es, bueno, me organizo perfecto, pero quedo sin trabajo y tengo hijos que alimentar. O sea, yo, al menos yo, nuevamente, personalmente, yo no creo estar en posición de decirle a un trabajador que es un ben de patria, un ben de clase, un taller de la clase, porque tiene miedo a organizarse por fuera de la ley. Yo no creo, o sea, yo conozco gente que si queda sin trabajo en verdad no tiene que darle abrigo. Bueno, ¿La tipología? El mapita de los... ¿Cuál era? No era un mapita, pero la tipología de eso, si se puede, depende de las clases, de lucha de clases 2013 en Chile. Acá, así decir, porque es industrial, no sé, la corto, todo otro. Es una imagen. Pizarra todo eso. Y si no se mueve, no, por respeto a los trabajadores de la proyección, diría que no hay. Ya, pero, o sea, yo creo que, por ejemplo, la clase dominante. No hay trabajadores, solo los premios. Solo cooperadores. Todo es pensadora. Igual que los
Yo creo que bueno, la clase capitalista es cosa de, por ejemplo, de revisar los distintos tipos de organizaciones gremiales que representan los intereses, digamos, de la clase capitalista o de los distintos segmentos de la clase capitalista. O sea, por ejemplo, los empresarios, digamos, agrícolas, orientados nuevamente fundamentalmente al mercado externo, están localizados en la Sociedad Nacional de Agricultura, que era, yo creo que era la sociedad más avanzada que existe en Chile. O sea, son, yo creo que es lo más, en la creme de la creme en términos de nivel de fascismo. Pero, por ejemplo, los grupos económicos, los empresarios del retail, están organizados en la Cámara Nacional de Comercio. El grupo de... Cámara Nacional de Comercio, CNC. La CNC, CNC, claro. Los sectores industriales están organizados en la SOFA, la Sociedad de Fomento Fabril. Lo... ¿Cuál más? CPC. Claro, la CPC es la instancia que aglutina todas estas organizaciones, y es la CPC, que es la Confederación de la Producción del Comercio. Y en el fondo es, digamos, la confederación que representa los intereses gremiales. Como la CUT. Es como la CUT de los capitalistas, por decirlo así. Claro, el rubro de la construcción. De hecho, es la que negocia con la CUT. De hecho, la CUT le lleva atrás de la CPC. Claro. Y el sector, por ejemplo, de la construcción, está organizado en la Cámara Chilena de la Construcción, también, que tiene su sede ahí en cerca del metro Pedro Valdivia. Sí, quieren pasar por ahí. ¿Qué más? No sé, se me va algo. Pero bueno, esos son los, digamos, los espacios. Los malos. ¿Ah? Los malos. Los malos. Ya, pues esos son los malos, ahora los buenos somos todos. Ahora no sé si quieres que diga otro tipo de, no sé. No, era eso, la tipología, para tener así los nombres y... Ya, pero, es la tipología. ¿Estás un plan del compañero? Pero yo creo, ¿no? Ahora, yo creo que tal vez una división central dentro de la clase capitalista, que es la que nombré, es fundamentalmente cómo se ligan los intereses de cada uno de estos grupos con el mercado externo. Porque precisamente las medidas de liberalización económica apuntaron a una apertura del mercado externo y a una reconversión, digamos, ideológica del empresariado. Como planteé en un comienzo, el empresariado hasta 73 era fundamentalmente un empresariado nacional que se planteaba la necesidad de producir dentro de las fronteras. Con la apertura de la economía, el empresariado se transformó incluso ideológicamente y de algún modo se acopló al régimen neoliberal bajo una ideología de crecer, por ejemplo, de forma horizontal, pero pensando tanto en el mercado interno como en el externo. Por ejemplo, eso es lo que pasó con lo que ahora es la Sociedad Nacional de Agricultura. O sea, el grupo, digamos, los empresarios del campo o los grupos económicos ligados al agro, siempre fueron grupos como bastante reaccionarios y bastante conservadores, incluso desde una perspectiva como capitalista. Hay un tono interesado, por decirlo así, desarrollar instancias de desarrollo, digamos, o instancias de reproducción capitalista dentro del agro chileno, porque lo que operaba fundamentalmente era la lógica hacendaria. Bueno, los grupos económicos ligados al agro se reconvirtieron ideológicamente y fueron precisamente uno de los grupos que apoyó y que hasta ahora sigue apoyando más fuertemente el legado de Pinochet, porque ellos fueron los más beneficiados por la apertura económica. En la medida en que fueron ellos los que se pudieron como amoldar a la lógica liberal, neoliberal, de expansión de la economía orientada al mercado externo. O sea, desde el 82, por ejemplo, que la agua chilena uno la puede encontrar en los supermercados de todo el mundo. A eso voy. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta ahí atrás? Pregunta ahí en la esquina. Ay, o después el mayor. Sí, tú. Ya. Es que también como que quería recalcar en torno a lo que son como estos desafíos de la... Definitivamente de la recomposición del tejido social en tanto situación y como actualización de lo que es la perspectiva de la lucha de clases en Chile en el 2013, en torno como a la recuperación también, que yo creo que es algo pertinente, como de no deja de ser importante el tema de la recuperación de las instituciones más que políticas, sociales, como es desde recuperar, no sé, desde recuperar las juntas de vecinos hasta lo que es la realización de lo que son como las instituciones que rigen también la cotidianidad, cómo se puede, sin ir más lejos, como
el caso de lo que son organizaciones como el Movimiento LDA o Colo Colo de todos. Por dar un ejemplo súper banal, pero que nos deja de ser cercano a lo que es también la transformación de instituciones nacidas como desde el propio pueblo hacia la transformación de un negocio y que en definitiva es una suerte de combate nacido por estas bases sociales que nos dejan, y recalcando como el término de lo social, en torno a lo que es la construcción cultural de la identidad del propio pueblo y sus propias instituciones. En ese sentido, como que eso es como un primer comentario que como que creo que faltó, pero solo como modo anecdótico, porque creo que vale la pena rescatarlo. Y por otra parte, como que tenía ganas de hacer un ahínco, como ya que se ve este extremo que recalcaba Rodrigo, como de la mano de obra que está absolutamente pauperizada, como se puede evidenciar en estos conserjes, como también dar cuenta de lo que es esta mano de obra, que aún siendo calificada termina, no siendo gerente, pero sí termina, no sé, sin ir más lejos, yo no me imagino como saliendo de la universidad, por ejemplo, y sin estudiar o sin tener un campo, de no tener un muy buen desempeño académico, más allá de estar trabajando en estudios de mercado, que son al final como determinar qué mierda más vaya a andar metiendo desde los supermercados hasta los mayoristas, hasta los minimarkets de barrio, y que también se dice como se apoya el emprendimiento y toda la cuestión, pero ya se inauguró la semana pasada el local número 100 de Game Market en Chile. Entonces... mencionar eso como onda, la popularización también de lo que es la valoración del trabajo, como tanto del trabajo manual como del trabajo intelectual, en la medida que hay claramente una degradación a lo que es específicamente un tipo de capitalismo como centrado plenamente en la renta. Sí. Estoy de acuerdo con los dos puntos que tocaste, ¿eh? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que los ejemplos que tú das como de los movimientos como de barra, o movimientos que no tienen en verdad vinculación, digamos, directa con la lucha de clase en términos económicos, yo creo que tampoco hay que minusvalorar ese tipo de, digamos, de emprendimientos de izquierda, emprendimientos culturales de la izquierda, digamos, porque, claro, como tú dices, responden a una lógica de mercantilización del, como de la sociedad, y también creo que hay que tomarlo en cuenta, porque yo creo que muchos sectores, muchas personas que conozco yo, que no están acá vosotros, pecan de un sobreideologismo sobre qué es lo que, en relación a qué es lo que se entiende como legítimo o no legítimo en términos de organización. O sea, por ejemplo, una vez un amigo me contaba que estaba en una toma en 2011, en una toma de colegio, y estaban todos los pingüinos, los cabros organizando, y estaban escuchando como reggaetón, parece, todo es reggaetón, ¿cachai? Y había una persona ahí como que dijo, ¡ay, qué despolitizado este ambiente! O sea, claro, esa persona esperaba que cantara la Internacional, ¿cachai? O que no sé, cosas así, en verdad, claro. Esta idea de definir creo que es lo valorable o no en términos de formación de un proyecto de clase, yo creo que es algo bastante como intelectualista. Y en verdad que no tiene mucho sentido, porque hay espacios que de algún modo, desde perspectiva como intelectual, no son tan relevantes, porque en verdad no se apunta directamente a, no sé, a la integración de un programa político para la construcción del socialismo, no sé, ¿cachai? Pero que yo creo que desde una perspectiva más social, son relevantes en la medida que generan espacios, por ejemplo, de crítica, digamos, a la mercantilización, por ejemplo. Ahora, el tema y la pregunta, el único pero que yo pondría es que yo creo que esos espacios por sí mismos, donde espontáneamente no van a generar, digamos, un proyecto de emancipación social. Pero esos son espacios importantes que yo creo que no hay que dejar de lado así como así, o no hay que desprestigiarlos por ser como despolitizados. En verdad, es esa idea de qué es lo que es lo políticamente relevante y qué es lo que no, es la cuestión súper intelectualista de las personas que tienen la película clara. Y esas personas son irrelevantes, o sea, no irrelevantes. Bueno, son irrelevantes, pero también son la mayoría. Entonces yo en verdad estoy de acuerdo contigo. Y respecto al tema de la degradación del trabajo intelectual,
No sé si tú has leído el libro de un gringo que se llama Harry Brockerman. Es que el libro lo escribió en los 70 y se llama La Declaración del Trabajo. Precisamente habla de Telugu y Bessie. Lo voy a anotar por si acaso. Igual es interesante. Se llama Harry, así como el príncipe Harry. Y se llama la declaración del trabajo en el siglo XX o algo así. Pero precisamente lo que intenta hacer él, lo que hace es demostrar cómo el avance del capitalismo, él lo realizó fue en los países desarrollados, pero en la década de los 70. Y lo que él muestra precisamente es cómo el avance del capitalismo, por un lado, genera, por decirlo así, que una mayor cantidad de la población esté como calificada a través de títulos, de credenciales, cosas así, credenciales educativas, pero al mismo tiempo como el proceso de trabajo se vuelve cada vez más rutinario. Y se vuelve, por decirlo así, un trabajo más degradado, en el sentido que el trabajador, incluso el trabajador intelectual, no tiene control sobre lo que hace. Por ejemplo, yo creo que nadie en verdad sabe que se preocupa mucho de estos temas en el ámbito como de la investigación, pero yo creo que es importante porque, por ejemplo, la otra vez hablaba con un dirigente del banco Chile, y él me decía, la gente cree que nosotros vivimos, puta, excelente porque somos trabajadoras del banco, porque la gente tiene la idea del trabajador del banco desde 1960, que era alguien que administraba las cuentas, que calculaba ciertas cosas, por decirlo así, y que veía así análisis de riesgo para ver si entregaron un crédito. Decía, en verdad, los ejecutivos de cuenta ahora lo que hacen es poner el root, poner tu root, porque el sistema hace todo. Entonces, en verdad, él decía, nuestro trabajo está súper degradado en el sentido que no controlamos el proceso de trabajo mismo, porque lo que hacemos en el fondo es poner el root y entrar en planilla Excel el nombre y el apellido de nuestros clientes, porque no hacemos nada más, el sistema hace todo, existe un software que hace eso. Y en este contexto uno puede ver, por ejemplo, cómo ese tipo de trabajo, que antes eran, digamos, más valorados por ser trabajo intelectual, ahora son trabajos que están degradados. Esa función misma está degradada, en términos de la capacidad como intelectual requerida para hacerlo. Las últimas dos palabras, compañero. Yo paso. ¿Seguro? Hiciste varias veces referencia a la legislación laboral, al mercado de trabajo, de la dificultad de la negociación colectiva, etcétera, etcétera. La pregunta es, entonces, apuntar a cambiar eso, ¿es un objetivo político válido de qué tipo? O sea, estoy pensando, simplificando en el eje revolucionario reformista, digamos, ¿no? Es decir, esforzarse por negociación colectiva, ¿verdad? ¿Qué rol puede cumplir, si cumple alguno? Y si te parece que sí es un objetivo válido, eso no puede llevar a su vez a plantearse como objetivo válido, por ejemplo, modificar el binominal. Sí, entiendo. ¿Dónde va la...? Ya, en el eje reforma o revolución, en términos de la legislación laboral, yo creo que hay dos caminos. La opción revolucionaria, que es avanzar en la calle, y digamos, la opción reformista, que es como avanzar a partir de pequeñas transformaciones. Yo creo fundamentalmente que en un contexto como el actual hay que avanzar en la calle, con movilización de masa. El problema que yo veo con el tema específico, el binominal que me lo forma, que a mí me da un tema que tenía que enfrentar, o, ¿saben? Ya, cambiamos el sistema. ¿Mejor vamos a ser más felices? Yo voy a estar más feliz. Pero el tema de la legislación laboral, yo tengo un tema un poco más complejo, en la medida en que la capacidad organizativa de la clase trabajadora en la actualidad, efectivamente, está muy, en Chile, está muy, muy, muy debilitada por el tipo de legislación que tenemos. Bueno, como tú debes saber, la legislación laboral se hizo en 1979, que la redactó fue el hermano de nuestro presidente. Y por ejemplo, ese ejemplo concreto, en la legislación laboral actual existen cuatro tipos de sindicatos, de los cuales uno de esos sindicatos puede negociar colectivamente. Ahora, en el proceso de negociación colectiva, este tipo de sindicatos, que es el sindicato de empresa en el fondo, puede negociar bajo condiciones que en verdad no son condiciones de negociación. O sea, por ejemplo, al día 15, los trabajadores que están en huelga, negociando colectivamente, se pueden descolgar. Eso, en cualquier parte del mundo, es considerado una práctica antisindical. En Chile no. Por ejemplo, el empleador puede contratar rompehuelga. A los 30 días, pero incluso puede contratar rompehuelga antes, porque como la negociación colectiva está tan limitada en términos de fecha, el empleador sabe cuándo va a haber negociación colectiva. Porque, por ejemplo, en periodo... Se sabe cuándo va a haber huelga, porque, por ejemplo, las negociaciones colectivas se hacen cada 2 o cada 4 años. Si yo como dirigente sindical les digo a los compañeros, vienen a la negociación, en septiembre es la negociación, tenemos que organizarnos,
a mí me han dicho, por ejemplo, dirigentes sindicales, la estrategia de la burguesía o de la patronal, ¿cuál es? No ceder ningún punto. No ceder ningún punto de las peticiones, de la negociación. Y del mes anterior a la huelga, porque él sabe que si no cede puntos va a haber huelga, en el mes anterior contrata a trabajadores temporales. Entonces los trabajadores dicen, bueno, nos vamos a huelga, pero el empleador ya tiene una mano de obra disponible para reemplazar. Eso en cualquier parte del mundo sería romper huelga. En Chile eso es legal. Nuevamente, se puede, por ejemplo, en Chile se puede despedir por actividad sindical. Porque en Chile actualmente todavía la cláusula, que no se ha cambiado con la consultación, todavía existe la cláusula de despido por necesidad de la empresa. O sea, lo que pasa es que en el fondo, si yo soy sindicalista, armo una huelga, bueno, el patrón me dice, bueno, haga la huelga, ya ganó 10 lucas más, pero 2 meses después lo despido, y lo despido por necesidad de la empresa. En fondo, la idea de necesidad de la empresa es tan amplia, tan difusa, que efectivamente permite al patrón o a la personal despedir como venganza por la razón sindical. Entonces lo que veo es que efectivamente la ley laboral chilena es tan antitrabajador que en la actualidad hay que ser héroe para ser dirigente sindical, hay que ser héroe o hay que ser un valiente para incluso estar involucrado en la negociación colectiva. Y peor aún, o para estar involucrado en la actividad sindical, peor aún, en Chile está permitido, por ejemplo, que un sindicato negocie, por ejemplo, alza de salario, y que los que sean beneficiados por esa alza de salario sean todos, trabajadores sindicalizados o no sindicalizados. Entonces, nuevamente, en verdad, la ley laboral en Chile es asquerosa, ¿sabes? Y yo creo que en un contexto como ese, uno tiene que plantarse, por ejemplo, como diablo, para no decir como mierda, uno puede transformar esa normalidad laboral, que en la actualidad tiene a la clase trabajadora de mano atada. Yo no creo que sea un objetivo reformista reformar la ley laboral, porque la otra opción sería, el objetivo reformista sería ganamos, pensar que la reforma de la ley laboral es un triunfo. La reforma de la ley laboral es una herramienta para avanzar en procesos de organizaciones mayores. El tema, y aquí viene la idea, es que la opción a eso es decir, organicémonos como estamos. Y yo te aseguro que eso no va a tener éxito. Organicémonos como estamos, así. ¿Cómo estamos? Con la actual ley laboral, organicémonos así, seamos valientes y seamos conscientes. Yo repito lo que dije recién, yo en verdad yo no creo tener la autoridad moral para decirle a nadie, a ningún trabajador que gana 300 mil pesos, que tiene 3 hijos que mantener, organízate y defiende tu clase. Porque las represalias son claras, son directas. Entonces en verdad yo creo que el tema de la ley laboral tiene que ser tomado en cuenta porque, al menos ahora como yo lo veo, no existe otro camino claro. El problema sería, como ya dije, sería pensar que esa... una transformación así va a ser una victoria, no va a ser una victoria, va a ser un instrumento para procesos de radicalización de la lucha de clases en el ámbito laboral. ¿Cómo es la herramienta? Sí. No sé si alguien tiene otra duda, una pregunta. ¿No? Bueno, terminamos. Estamos invitados e invitadas para la próxima sesión, que va a ser el viernes 4 de octubre. Vamos a tener al compañero Carlos Riquelme del Grupo Estudios Marxistas exponiendo sobre debates actuales en torno al imperialismo. Pablo, una cosa. Y además parece que, no sé si es seguro, pero había la posibilidad de que hubiera como un documento, algún texto que saliera de esta cátedra, o bibliografía como, no sé, quizás... Vamos a tratar de subir al Facebook o a la página web de la librería y del grupo bibliografía complementaria de este tema y de los que vengan. ¿Y se va a subir el video? Sí, además se va a subir el video dentro de unos días para que lo puedan difundir si les parece entre las personas interesadas. Gracias por asistir y todo. Vamos a ponerlo en la página de la librería o en el Facebook de la librería.